Buenas tardes, queridos amigos de Badalona Drax y del fútbol americano en general. Estamos hoy aquí en lo que representa el último partido oficial de la temporada, la final de la Copa de España que disputarán los Badalona Drax contra los Demons de Las Rozas. Soy Lito Sanfiz, estoy aquí en lugar de nuestro maestro Christian Lee George y estoy acompañado de mi compañero de faenas y de muchos días de gloria jugando a los Drax, Manolo Pérez. Buenas tardes, Manolo. Hola, buenas tardes, Lito. Hola, buenas tardes a todos los que habéis conectado con nuestra televisión. Esperamos tener una buena tarde, pasarlo bien, ¿no? Sí. Comentar lo poco que sabemos de fútbol Correcto. y que se quede un buen partido. Llevamos un final de temporada a la altura. Vamos a ver el final de esta temporada atípica en muchos sentidos, en el que también se llega a un final de temporada atípico provocado por la situación actual creada por la disputa de la Liga Europea, de la cual hablaremos durante el partido, ¿verdad, Yo Manolo? creo que sí. Hablaremos en los comentarios. Y en este momento se está procediendo al sorteo inicial. Vamos a ver cuál es el resultado. Parece ser que ha ganado el sorteo Black Demons, que escoge recibir. Así es. Iniciarán con el chute inicial los Badalona Drax y retornarán Black Demons. Manolo, ¿qué esperas de este partido como final de temporada? ¿Qué tipo de partido crees que se va a dar? Bueno, siendo sinceros, la verdad es que el final de la liga se nos antojaba un poquito complicado, porque Black Demons llegaba muy fuerte, habían hecho una muy buena temporada, habían fichado muy bien y el resultado de los fichajes se notaba en el campo. Y bueno, pasó lo que pasó, ganó Drax, supongo que también por experiencia, porque tenemos un staff técnico que es el mejor que hay ahora mismo en la liga. Y en esta final llegamos, pues como tú comentas, ¿no? Un poquito mermados por el tema de la ELF. Hemos perdido, creo que son ocho jugadores, Creo que más, ¿no? Creo que son como 11 o 12, si no me equivoco. más, Yo creo que sí, yo creo que son bueno, como unos 11 o supongo que 12. contando entre Dragons y algún equipo alemán, y esto se nota. Entonces esperamos a ver qué tal se comporta el equipo, qué tan maduro está, cómo reaccionan los jugadores que han tenido menos minutos durante la liga. Y plantarles cara a Black Demons que bueno, gracias que a ellos les ha beneficiado el no perder tanto jugador. No sé si tienen alguno jugando Creo que en la no. LF. Tenemos que recordar, por si alguno no lo sabe aún por eso, que la Copa de España es una competición que se disputa sin jugadores imports. Solo Correcto. pueden jugar nacionales o comunitarios. Con lo cual eso también pues tiende a dar un poco más el protagonismo, obviamente, a las plantillas nacionales y ver la posibilidad de que jugadores nacionales destaquen. Ahí va Drax con el chute inicial, Muy profundo, profundo. Y se va hasta el final para touchback, con lo cual los Black Demons empezarán desde la yarda 20 de su propio campo. bueno, una buena patada, sin mucha altura, con profundidad, supongo para asegurar que Black Demons empiecen el ataque lo más profundo posible. En el roster de los Drax vemos que hay la presencia de varios jugadores juniors que también jugaron en semifinales y hicieron algunos un papel bastante bueno. En la semifinal recordemos que se vino a jugar contra Gijón Mariners, un partido que Drax jugó de una manera bastante correcta, completo, en ambas facetas del juego, y van a empezar los Black Demons con primero en 10 desde su yarda 20, con el quarterback de Black Demons, el número Derecho de la uno, derecha. David de Diego. Primero y 10 para los Demons. Paran el tiempo los árbitros, paran el partido de los árbitros antes de empezar. Vamos a ver qué ocurre. Algún tema de protecciones, quizás. Sí, algún tema. Esta final puede representar el doblete para los Drax, ¿no, Manolo? Correcto, Que sí, señor. sería un final para la temporada que en principio nadie realmente apostaba que llegaríamos a este punto en esta situación, ¿verdad? No, estaban muy justos. Y para Black Demons, pues la posibilidad de llevarse un título o realmente pues conseguir nada en una temporada en la que ellos aspiraban a todo, donde empezaron con unos fichajes muy fuertes, empezaron la temporada muy fuerte, se les veía como un serio contendiente al título. Y luego, bueno, pues en la final de la liga que se disputó en Badalona, pues entre la experiencia de Drax y también algunas bajas que tenían los Demons y todo junto, pues al final los Drax consiguieron el título por quinta vez consecutiva. Sí, realmente los fichajes que mejor le funcionaron fueron en defensa.
Entonces lograron amarrar muy buenos resultados durante la temporada regular y cuando llegaron a la final pues encontraron un equipo como Drax, que si lo dejas te va a anotar, y tenían bajas importantes en defensa. También el día de la final, ¿verdad, Manolo? Se notó la experiencia de un equipo que ha jugado, si no creo recordar mal, 11 finales de las últimas 18. Correcto. Y eso pues a la larga también es un factor importante, bueno, que se notó. Te recuerdo que aquí en Drax tenemos un lema, que es que no jugamos finales, sino que las ganamos. Correcto, ¿no? correcto. Así es. Vamos a ver, después de esta interrupción o esta parada, por algún motivo que no hemos llegado a entender, a un tema de protecciones o algo, aún no se inicia el partido. Y ahora sí, Black Demons empezará el ataque, primero y 10 desde su yarda 20. Este tipo de situaciones generan nerviosismo, ¿eh? Cuando estás a tope, sí, para empezar el partido y te paran el tiempo, ¿sí? Sí, formación trips derecha, vemos tres receptores, un solo running back en el backfield. Y ahí van los Demons con el primer snap del partido. Jugada a la mano, engaño, un pase al número 10, bien buena compleción de pase y tacleado con una ganancia de aproximadamente unas 8 yardas. Sí, lástima, hemos fallado dos placajes antes del definitivo. Habrá que estar más atentos y más encima de los jugadores, sobre todo en este tipo de pases cortos en la línea de embate. Es difícil también encontrarnos que estamos jugando a 26 de junio un partido de Copa uh-huh. Española. Sí. Entonces también es difícil que los jugadores mantengan el momentum, la intensidad. Correcto. Y en fin, hay que intentar conseguir que los jugadores mantengan la concentración y la motivación, ¿no? Segunda y unas 2 yardas para Demons. Ahora jugada carrera por el medio. Sí, claramente lo ha superado, ¿no? Ha llegado a primer down, porque siempre se considera máximo avance en la jugada, aunque luego lo echen para atrás. Máximo avance, con lo cual habrá conseguido primer down. Semiplagaje de nuestro super veterano Jordi Soler, número 5, que sigue en la brecha después de tanto tiempo, y ahí le tenemos en la posición de linebacker en la que ha jugado tantos y tantos partidos. Bueno, le aguanta, lo que no le aguanta el físico, le aguanta el carácter, ¿no? Correcto, el carácter, el corazón y lo que representa para él formar parte de los Drax, ¿no? Primero y 10 para Demons, después de esta jugada de carrera. De nuevo jugada de carrera en esta ocasión, bien parado por el número 81 de Drax. Un par, 3 yardas. Alejandro dicho, ¿no? García. No, perdón. Estaba leyendo el de Black Demons. Por Evans, nuestro amigo Evans. Buen tacleo en la línea y una ganancia de unas 3 yardas. Con lo cual estaremos en segundo y 7, muy cerca ya de la separación entre los campos. Sí, casi en medio campo están llegando. Siguen haciendo correr las yardas y el tiempo. Formación trips izquierda. Sí. Con un solo running back, manteniendo un running back en el backfield, Demons. Buena jugada, muy buen placaje del número 50, Yansa El Alami, muy atento en esa jugada de delay, en la cual el quarterback de Black Demons amagó el pase para esperar y dejarla en un retardo al running back con una carrera por el medio. Bueno, hasta el momento está corriendo bien el corredor, no es un running potente, pero sí que tiene buenas piernas y sabe encontrar el hueco. Sí, y le están abriendo hueco, está hasta el momento buena selección de jugadas y la defensa de Drax tiene que meter una marcha más para ponerse a tono e intentar parar. Un poquito más de presión en las puertas. Un poquito internas. Más de presión, correcto. Tercer down, va a pase. Muy buen pase. Hay un flag tardío, un flag en este lado, en el lado contrario de la jugada. Vamos a ver cuál es la penalización. Como siempre, la eterna discusión de los pañuelos en el lado contrario. Sí, o sea, correcto. ¿Cuánto influyen en la sí, jugada? Bueno, esto es lo que siempre venimos diciendo ya en nuestros tiempos de jugador, ¿verdad, Manolo? Correcto, que sí. El nivel de, como decía alguien, el nivel de la competición se demuestra en el nivel del arbitraje, ¿no? Correcto, señor. Bueno, la penalización casi en el lado contrario. Es penalización contra Black Demons en el lado contrario. Uso ilegal de manos, seguramente el receptor sí. Ha echado las manos a la cara del defensive back que estaba en cover 1, en cobertura al hombre, en el lado contrario de la jugada. Es una penalización que, si a mí me preguntas,
realmente no tiene un sentido que la tires porque está afectando al jugar. Lo que quieres es que haya un juego fluido, que es lo que los espectadores y los que se empiezan a aficionar a este deporte quieren ver. Y bueno, pero los árbitros son los que mandan y ahí estamos. De cualquier manera beneficia a Drax y nos encontramos con, de pasar una situación de primer down, pues pasamos a tercero y muy largo para Black 14 Demons. Por lo menos. Tercera y 14 para Black Demons, que seguramente irán a pase y la defensa de Drax va a estar profunda intentando cubrir cualquier pase que les permita el primer down. Ahí va. Oh, deflectado. Bueno, muy buena deflexión por Paraca, número 90, que ha levantado los brazos ante el intento de pase número 1. Número 1 también ha hecho una jugada bastante sin sentido, que ha sido... ¿Estúpida? Bueno, estúpida, sin sentido, que es coger el pase cuando lo que tenía que haber hecho era haberla dejado caer. Correcto, sí, no perder yardas. Para no perder yardas. Pero bueno, también cuando uno está en medio del partido y tal, pues a veces reacciona por instinto. Efectivamente. Y bueno, de cualquier manera va a ser cuarto down. La penalización anterior ha ayudado mucho, obviamente, a la defensa de Drax. Y por lo tanto, en cuarta oportunidad, Black Demons chutarán para alejar el balón y pasar a la posesión a los Drax. Interrupción. Timeout. Timeout. Creo que ha habido una pequeña confusión en los special teams, ¿no, Manolo? De jugadores en el campo o situación del campo, por lo que se ha podido ver. Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta, ¿verdad? Por lo que está, vemos que gestualiza Chus. Por lo que vemos, sí, ha habido una pequeña confusión en los equipos especiales, sí. Lo cual ha obligado al entrenador de defensa y de equipos especiales de Badalona Drax a pedir un tiempo muerto. Y bueno, entonces seguimos. Sí. Con Lidertel, conéctate. Ahí está el punt, bastante corto. Punt bastante corto. Ha beneficiado el bote. Se han beneficiado el bote. Sí, el bote les ha ofrecido 10 yardas más de realmente donde había y llegado. Y oportunidad para los... Y en este caso la offense de los Badalona Drax, que empezarán después del punt de Black Demons con primero y 10 en su propia yarda 29. Un primer drive de los Demons que no iba nada mal hasta que han tenido esa penalización, ¿verdad? Sí, señor. Precisamente lo íbamos diciendo, ¿no? Que a veces estas faltas que parecen muy tontas te pueden tirar atrás un drive muy trabajado donde habían ido avanzando y Drax se había forzado a dar un poquito más de lo que tienen, pero bueno, lo que tiene el fútbol, ¿no? Correcto. Ahí va primero entonces y 10, un solo running back en el backfield también para Drax y con el quarterback Sergi Gonzalo, listo. En carrera exterior. Jugada de carrera exterior. Y bien parado por la defensa de Black Demons con una ganancia de aproximadamente unas 4 yardas. Y estaremos en segunda y 6 en la yarda 34. Drax jugando con dos tight ends. Corto, bien placado. Buena jugada de play action. Es posible que sea primero, ¿eh? Una buena jugada de play action con un pase en el medio, un pase rápido, un release rápido hacia el medio y consiguiendo primer down. Correcto. Buena recepción por parte de nuestro número 85. Primero y 10. Motion número 6. Vuelve el motion. Se ve que vuelve a posición inicial. Motion del número 10. Y ahí va. Jugada de carrera en el medio. El handoff entre el. Como se ha podido ver, el handoff entre el quarterback y el intercambio entre el quarterback y el running back ha sido un poco defectuoso para Edu Morlands, que sin embargo ha conseguido mantener la posición del balón. Sí, aunque en principio parecía una carrera exterior, sí. Al lado derecho, al lado ancho, creo que era un bloqueo de influencia de la línea y el corredor tenía que leer. Sí, y bueno, no está mal. Un buen hueco interno. Una buena carrera de 5 yardas. Correcto. Drax sigue avanzando, segunda y 5. De nuevo carrera en esta ocasión
número 42, que es parado bastante rápidamente. Sin embargo, también consigue un buen avance de unas 3 yardas. Y ahora es un tercer down un poquito comprometido. En tercero y 3 yardas, veremos a ver cuál es la selección de jugadas. Drax va directamente a la línea, no huddle, sin reunión, para intentar pillar a la defensa descolocada. Ahí va. Estamos en la zona del campo de... Buena option, muy buena jugada de option por parte del quarterback Sergi Gonzalo, número 7. La option, para los que estáis aún aprendiendo un poquito del fútbol americano, es una jugada en la cual el quarterback tiene la opción, como se llama, opción, de o bien dejársela al corredor en el intercambio, o bien mantenerla haciendo una lectura de la defensa para decidir qué es lo que a su criterio le va a permitir conseguir más yardas. Primero y 10. Pase ahora profundo. Buen pase. Creo que ha sido falta de ambición del receptor. Sí. El pase estaba bien lanzado. ¿No? Sí. Un poco justo ahí en la línea, pero como dices, Manolo, no. Falta de convicción. Tenía espacio, ¿eh? Tenía falta, una yarda y media hacia la línea. Le ha faltado saber realmente en qué situación de campo estaba. Falta de convicción, correcto. De momento también jugando más bien a la carrera Drax, ¿verdad? Correcto, con doble tight end. Con doble tight end, con lo cual... Más opción de bloqueo. Doble tight end mete más músculo en la línea. Uh-huh. Y segundo y 10, tras este pase fallido. De nuevo pase. Una muy buena presión del número 9 de los Black Demons, Alejandro Alonso. Que ha llegado sobre Sergi Gonzalo, no permitiéndole hacer el pase en la manera en que él pretendía y provocando que sea tercero y 10, y también una situación en la cual vamos a ver qué jugada selecciona con la intención de llegar a primer down. Continúan los Drax jugando con la formación de doble tight end. Sí, en este caso Javi, el corredor. Ahí en el rol, profundo. No, muy alta. Un poco alta. Pase en el rollout. El rollout es cuando el quarterback inicia un movimiento lateral y hace un pase en carrera. En este el caso era sobre el lado derecho del ataque. El pase se le fue un poco alto, con lo cual nos llevamos a cuarto down y 10, y parece ser que Drax optará por el punt para dejar el balón y que la posesión vuelva a Black Demons. Supongo que intentarán ajustar el chut lo más cerca de la yarda de la goal line. Uh-huh. Para encajarlos. Sí, un buen chut. Muy buen chut. Número 22. Bien, creo que nos beneficia el hecho que la haya cogido. La podía haber dejado. La ha cogido y no... La ha cogido, sin embargo, pues aún ha conseguido unas cuantas yardas. Ha conseguido en un último esfuerzo avanzar unas cuantas yardas extras y creo que están sobre la yarda 10, 15, 16 de su propio campo. Correcto. Hasta ahora ataque, ¿no? Manolo, más o menos, bueno, un poquito falta de fluidez, ¿no? Un poquito falta de ajuste. Correcto. Sí, algunas señor. Buenas carreras. Se está intentando correr de un lado al otro para mover a la defensa y poder encontrar el hueco. Pero veo que en tema de pases estamos un poquito como en toda la temporada, ¿eh? Nos falta mucha efectividad en ese aspecto. Ahí va primera, otra vez en la carrera por el medio. Muy bien presionado. Muy bien, en este caso muy buena jugada de defensa. Teníamos ahí a Medrano. Por parte de Felipe, número 51, jugador también con muchos partidos y muchos días de gloria a sus espaldas, Felipe, número 51. Jugadorazo, Jugadorazo, Felipe. Muchos años ya en Drax. Empezó como corredor y ahora juega de nose tackle. Pero hay que decir nuestro amigo David Medrano, que empezó de todo y ¿de todo? Juega de defensive end. De receptor. De hecho, fue a México como receptor. Correcto. Segundo y una 7. De nuevo, carrera jugada por interior. El medio. Era una buena carrera. Y un buen tacleo de Evans,
que un poquito retrasado sobre el punto de ruptura de la línea. Correcto, una buena carrera. 3 yardas atrás aplacado. Y están Black Demons después de esta buena carrera por el medio en segundo, tercero, tercero y uno. Buena oportunidad para los Drags de poner de nuevo presión, jugada importante. Para ver si Black Demons consiguen el primer down o por lo contrario tendrían que ir de nuevo al punt. Muy atento tiene que estar la línea de Drags. Correcto. Y los linebackers también. Veo que tapamos todos los huecos. Se la queda al quarterback, muy bien. Bien, creo que no, ¿eh? En una jugada rota. Estoy mirando al árbitro de la sideline. Es posible que les den primero, ¿eh? Ah, sí, pues sí. Pues yo pensaba que había marcado por detrás, ¿eh? A mí me había parecido claramente que no había llegado a primer down. En el momento del corte yo creo que había puesto las rodillas antes, pero... Sí, yo también creo. Ha sido obviamente una jugada rota, no es la jugada diseñada. Ha habido algún tipo de confusión en el handoff entre el quarterback y el running back y... Sí. Y de cualquier manera, primer down... Y 10 para Black Demons en su yarda 27 aproximadamente. Mal handoff, balón para el quarterback. Se encuentra. Ah. Y posiblemente ha habido una penalización. Posiblemente, por lo que todo parece, habrá sido un personal fault. Se le escapó al haber agarrado o tocado la máscara del quarterback. Vamos a ver si face mask. Es posible que el sack que haya fallado Medrano haya alargado la mano y la haya cogido. La penalización ha sido debida a que un jugador de la defensa de los Badalona Drags ha agarrado de la máscara, aunque más bien tendría que ser un face mask involuntario. Correcto. De 5 yardas. Normalmente tendría que ser así. Creo que sí, creo que lo han puesto de 5 yardas, ¿no? Correcto, sí. Face mask de 5 yardas por uso y por haber de manera involuntaria agarrado la máscara del quarterback. Entonces esto se convierte en un primer down automático, primero y 10 desde la yarda 29 para los Demons, que siguen con formación con un solo running back. Y trips a la izquierda, que viene siendo la formación favorita hoy. Sí, de nuevo carrera por el medio que les está funcionando. Un poquito tarde, de nuevo otra penalización, empieza eso el show. Parece de ataque, ¿eh? Empieza el show de los pañuelos. Por la posición parece en ataque, algún... Es posible así un holding en la línea. Holding en la línea, correcto. Vamos a ver. Sí. Vamos a ver cuál es la indicación de los árbitros de esta penalización. Sí, es una penalización contra Black Demons. Es un holding por parte del ataque. Holding es cuando la línea agarra a la defensa, que no está permitido. Cuando alguien del ataque agarra a algún jugador de defensa, eso no es permitido. Cuando es de manera evidente, entonces es una penalización de 10 yardas. Con lo cual volvemos a primer down. Continuamos en primer down y 20 yardas. Es un drive largo, ¿no? Aunque no avanzamos prácticamente. Sí, no estamos ahí. Sí. Está pasando mucho tiempo en el campo el ataque de Demons, pero prácticamente no avanzan, no han logrado llegar al medio campo. Muy buena presión. El quarterback ha dudado, no ha encontrado receptores. Buena presión, sí. El quarterback cuando ha querido hacer sus lecturas, el número uno de Black Demons, David de Diego, buscando a sus receptores, no ha visto ninguno abierto y cuando ha tenido que quedarse con el balón se ha visto presionado por la línea de Drags. Qué menudo papelón el de David de Diego en la final, cuando saliendo en lugar del quarterback. Sí, titular. Pero bueno, oye, lo bueno es que tampoco... Yo recuerdo que yo creo que incluso en muchos momentos lo hizo mejor que el canadiense. O sea, no se dejó... No le pudo el miedo escénico y eso dice mucho de él, ¿no? El partido fue correcto por su parte. Correcto. Contando que uno tiene que salir a cubrir la baja de un import. Exacto. De nuevo carrera por el medio. ¡Oh! Perdieron el placaje. Una buena carrera del running back de Black Demons, que ahora vamos a decir el nombre. Perdonad si no estamos diciendo mucho el nombre del roster de Black Demons, lo intentaremos decirlo más. Número 46, Gabriel Levin, que está por el momento está haciendo un buen partido, está encontrando huecos y está consiguiendo yardas. No, es un corredor rápido y tiene muy buena lectura.
Así es, la línea de Black Demons también está haciendo un buen trabajo. Y lo que estamos viendo es que a la línea de defensa de Drax en general lo que falta es como meter una marcha, ¿no? Están un poco, que llegan un poquito tarde. Uh-huh. Y por eso muchas jugadas estamos viendo que no llegan en el momento que tienen que llegar. Algunas sí, otras no. De nuevo pase, de ahí de Diego buscando su receptor. Rola, abierto, muy buen pase, muy buen pase. Una muy buena lectura aprovechando el hueco en la defensa y en la secundaria de los Drax para el número 11 de Black Demons. Sergio Condes. Cuarta, ¿no? Cuarto down. Sin embargo, ha sido cuarto down. Recordemos que tenían un drive muy largo debido, de nuevo, como les ha pasado en el primer drive del partido, a la penalización, ¿verdad? Correcto. Y estando en cuarto y cinco, les obliga a punt. Hasta ahora un partido en el cual vemos más que nada dominio de la defensa. Más que dominio de la defensa, falta de completar los drives por parte de los ataques, ¿no? Sí, falta mejor ejecución por parte de los ataques. Supongo que están también un poquito nerviosos. No quieren fallar. Un buen punt por parte de los... El punt perfecto, porque desde donde lo han chutado y donde lo han dejado... Sí, buen punt por parte de los Black Demons, que otra vez de nuevo se han aprovechado el bote. Correcto. Y les ha quedado en la yarda 8 aproximadamente de Badalona Drax. Empezarán con primero y 10. En este momento es el final del primer cuarto, un primer cuarto que ha ido bastante rápido porque hay muchas jugadas de carrera. Recordemos también a los que estáis aficionándose a este deporte que el reloj solo se para cuando hay un pase incompleto, y cuando es jugada de carrera sigue adelante. Y ahora Manolo nos va a dar un consejo publicitario. Sí, os recuerdo la oferta de nuestro patrocinador Lidertel, ¿vale? 3 meses gratis, fibra de 300 megas, llamadas ilimitadas a fijos y móviles, una línea móvil con llamadas ilimitadas y gigas ilimitados y una línea móvil con 200 minutos y 4 gigas. Recordad que es una oferta exclusiva para aficionados y socios de Badalona Drax. Aprovechamos para agradecer sinceramente el patrocinio y la sponsorización de Lidertel, y que haya equipos, que haya empresas, mejor dicho, que confíen y apoyen a deportes minoritarios como es el nuestro y que apuesten por un club como es los Drax. Muchas gracias, Lidertel. Inicio el segundo cuarto con primero y 10 para los Drax de su propia yarda 8. Jugada de carrera por el exterior. Aprovechando los bloqueos. Un poquito de falta de bloqueos. También volvemos a lo mismo, ¿no? Incluso en ataque también vemos que falta una marcha, ¿no, Manolo? Falta una velocidad. Bueno, falta confiar más en el bloqueo y avanzar con él. Dejamos muy rápido nuestra marca y eso complica el trabajo del corredor. Los comentaristas, yo soy Lito Sanfiz y mi compañero Manolo Pérez. Soy número 56 de Drax, temporadas 2002, 2003, 2004. Y sí. Manolo, número 75. Jugábamos el uno al lado del otro, yo de guard y él de tackle. Y bueno, pues formamos parte del equipo que fue top 3 y top 4 de la Euro Bowl en esas temporadas, jugando semifinales de Euro Bowl, con grandes equipos europeos, con los Stockholm Machines, con Paris Flash. Sí. Muchos etcétera. Éxitos, pero mucho trabajo, ¿eh? Muchos éxitos, mucho trabajo. Muchas ligas nacionales también. Grandes partidos jugados contra Pioneers en el antiguo campo del Badalona. Uh-huh. Y bueno, pues Drax de corazón, tanto el uno como el otro. Yo de adopción y Manolo de nacimiento. Desde el 95 que llevo involucrado con el equipo. Primero y 15, había una penalización, Manolo, no nos hemos enterado. Primero y 15, va al aire, pase al flat, a falta de bloqueos, llegando bien la defensa de Black Demons. Buen bloqueo por parte del número 18 de Black Demons, Hugo Mínguez. Y ha debido haber algún fallo en los bloqueos porque se ha encontrado solo. A falta de ajuste entre el release y la lectura de los bloqueos por parte de los receptores que debían darle la cobertura. Ha llegado bien el córner, ha llegado pronto, ha aplacado. A Javi Fernández. Pero aún así tenía 4 compañeros más que hubieran solucionado la papeleta, seguro. No entiendo que estuviera tan solo aquí. Buen trabajo por parte de la defensa de Black Demons. Muy bueno. Leyendo rápido y reaccionando. De nuevo van al aire.
Profundo. Pase buscando la banda. ¡Oh! Profundo. Pase a Guillem, efectivamente, se la ha esperado en vez de ir a atacar el balón, aunque también buena cobertura por parte del número 21 de Black Demons. Número 21. El número 21, lo siento, pero no lo tengo en el roster. No nos lo han dado en el roster de Black Demons. Vale. Tercer down y 10 para los Drags, que han intentado dos jugadas de pase no completadas. En este caso creo que la buena cobertura del corner va. Sí, muy buen trabajo en este drive por parte de la secundaria de Black Demons, muy atenta, leyendo muy bien, reaccionando, de nuevo al aire, y continúa, y de hecho una también... ¡Oh! ¡Eso es falta! Excelente jugada, había hecho una muy buena jugada de nuevo Black Demons, poniendo presión al quarterback, sin embargo un penalti estúpido totalmente... Un error tremendo. Un error tremendísimo por parte de la línea de defensa de Black Demons. Vaya. Bueno, pues donde pensabas que había sido un tremendo error, el tremendo error ha sido arbitral, no del jugador, sino del árbitro, que parece ser que ha tirado un pañuelo que no correspondía, la penalización ha sido anulada o no existente. Y pues 0 yardas de ganancia en este drive por parte de los Drags, con correcto, dos pases incompletos, con muy buena cobertura por parte de la defensa de Black Demons. Una tercera jugada, que han puesto presión sobre el quarterback, y ahora pues cuarta oportunidad y punt sin haber ganado ni una yarda. Buen punt alto sobre la yarda 50. El hecho de ver a Brady como pateador me había hecho sospechar algún fake. Sí. Sí. Ya. ¿Es en Facebook? Bueno, ahora cuenta con una buena posición de inicio del drive, prácticamente en medio campo. Bueno, nos dicen por ahí, Manolo, cuando tengamos oportunidad lo vamos a hacer, porque la verdad es que el partido está yendo muy rápido y entonces no hay muchos parones. Vamos a hablar sobre la Liga Europea, ¿eh? Es un tema conflictivo, ¿eh? Un tema sensitivo. Y mientras tanto, pues vamos a seguir de momento narrando el partido. Un buen pase del número del quarterback número uno, David de Diego. Se han conseguido primero. Sí, el primer down, y está realmente jugando un partido muy correcto. Muy correcto, muy completo, leyendo bien, hortando por pases de seguridad, pases claros, no haciendo inventos. Es una buena play selection por parte de los coaches de Black Demons. Y estará un partido de poder a poder por los dos lados, ¿no? Bueno, recordemos que alguna de las bajas, ya que hablamos de la ELF, alguna de las bajas más sensibles en defensa, como los Brugnani, Posito, compañía, sí, claro. Ahora se están notando mucho, Black Demons está, mira. Ahora una muy buenísima carrera de nuevo Gabriel Levin, leyendo bloqueos y cortando por el medio y consiguiendo unas 15 yardas aproximadamente, y primer down, y ya casi llamando a la goal line, a la red zone de los Drags. Correcto, porque por ejemplo los Brugnani son jugadores que aunque juegan de profundo llegan muy bien a parar la carrera con mucha fuerza. No, hombre, muy buena lectura. Obviamente, siendo en honor a la justicia, siendo justos, los Drags les afecta muchísimo más el tema de la liga esta, la ligueta esta de pros que se han inventado. Y de hecho Black Demons, que nosotros sepamos, no tiene ningún jugador en los Dragons ni en ningún otro equipo de la liga, mientras que Drags pues tiene, creo recordar como he dicho antes, que son 11 o 12 jugadores que no pueden estar hoy por estar con los Dragons. Sí, tienes un equipo titular ahí. Con lo cual, gran papel está haciendo los Drags, teniendo en cuenta las grandes carencias que tienen por culpa en el roster, por culpa de esta situación. De nuevo David de Diego, buena lectura, de nuevo muy buen pase y pase incompleto. Número 6, Jorge García, que en esta ocasión la cogió antes de tener la cogida, ¿verdad?
También error habitual de receptor, correr antes de cogerla. Exacto. Y eso pasa tantas veces. Sí, porque pierdes el foco sobre la pelota. Pierdes el foco sobre la pelota, ya estaba corriendo antes de cogerla. Entonces, ha caído un pase, un buen pase de David de Diego, que de nuevo está buscando bien a sus receptores, encontrándolos bien, buscando buenos pases. Y segundo y 10. Bueno, tiene buena mano. Sí, tiene buena mano y... Oh, de nuevo un fallo en el placaje. Otra carrera de nuevo, el número 46, Gabriel Levín, bien, de nuevo leyendo bien los bloqueos por el medio, consiguiendo unas 6 yardas. Y bueno, es lo que estamos diciendo. En otras condiciones, por decirlo de alguna manera, pues estas 6 yardas la defensa de Draslo haría en 2 yardas. Correcto. O en 1 yarda. Porque llegaría antes, estarían más... Lo importante de la experiencia en la lectura, para correcto. Llegar a atacar antes la línea de scrimmage. Más intenso. Se nota esa falta de un pelín de agresividad y de intensidad, que es lo que siempre además suele caracterizar a... Especialmente a la defensa de Drax, que siempre es conocida por esto, ¿no? Tercer down y 3 y aproximadamente unas 3 yardas para Demons. Va de nuevo a la mano, buenas lecturas y de nuevo llegando tarde al placaje, un poquito tarde, consiguiendo primer down en la carrera del medio. Primero y gol. Sí, vamos a ver si es gol. Sí, correcto. Es primero y gol para los Demons desde la yarda 7. Y vamos a ver cómo defiende Drax esta goal line, este ataque dentro de la yarda 10. Cambio en la formación de Black Demons, sin ningún running back, con 5 corredores. Vamos a ver por qué jugada otra aquí Black Demons. Van a pase. ¡Buena presión! ¡Fumble! ¡Muy buena jugada! ¡Gran jugada! Vamos, en el momento oportuno ha reaccionado la defensa de Drax. Gran jugada del número 50, Laini, provocando el fumble, provocando que el quarterback de Diego, que hasta ahora estaba realizando un gran partido, haya dejado ir el balón. Y creo que ha sido Felipe, ha recuperado. Vamos a ver la repetición. ¿Quién? Evans. El número 81, Evans, ha recuperado el fumble. Y vamos, lo que era una oportunidad excelente para Demons de intentar anotar, ha pasado a ser posesión de los Drags, merced a esta gran jugada defensiva, la primera gran jugada defensiva del partido por parte de Drags. De hecho, el propio jugador que ha provocado el fumble ha sido quien la ha recuperado. Correcto. Y vamos a ver si este momentum se pasa a la ofensiva. ¡Oh! Jugada de pase, iba dirigido a nuestro número 14, Cernuda Guillem, que en el partido de Marius jugó un gran partido, por lo que yo recuerdo, varias recepciones, creo que anotó 2 touchdowns, si no recuerdo mal. Es un jugador bastante seguro, cuando le tiras el balón en condiciones, incluso en condiciones bastante adversas, lo he visto hacer unas atrapadas importantes. Correcto, tiene todo el cuerpo de tight end, pero y toda la planta de tight end, aunque más bien tight end pasador, ¿no? Receptor más que bloqueador, ¿no? Correcto. Parece. Sí, sí, sí. Tiene muchísimo tamaño, pero su fuerte es... Su fuerte son las manos. Las trayectorias bien y las manos. Tiene eso, unas manos tremendas. Tiene es un buen tight end receptor. Correcto. Nos recuerda a otro gran tight end con el que jugamos nosotros, ¿verdad, Manolo? Buah. De nombre Vicens. Vini. Super Vini. Ex Dragons. Que también... ¡Wow! Otra jugada de pase. Un poquito largo. Y de nuevo... Pues la ofensiva de Drax no acaba de funcionar, es 3 and out. 3 jugadas y fuera, 3 pases incompletos. Y bueno, pues todo lo que el día de Mariners funcionó, pues hoy parece no estar funcionando. También obviamente la defensa con la que está jugando Drax hoy, la defensa de Black Demons, está jugando un gran partido, la secundaria está muy atenta y no están permitiendo ninguna jugada. Están reclamando una falsa salida, creo, de Black Demon, los jugadores de Drax, desde el mismo momento en que salía el balón, lo estaban reclamando. Sí,
Ahí tenemos a Oscar, head coach Oscar Calata, con su vehemencia habitual. Falta. Con su vehemencia habitual. Con su vehemencia habitual, creo que le han lanzado un pañuelo. Pero yo creo que porque se ha acojonado, no porque le haya dicho nada, porque lo estábamos oyendo desde aquí. Vamos a ver. ¿Se ha sentido intimidado? Vamos a ver, ¿vas a ver cuál es el resultado, cuál es la falta o qué es lo que ha ocurrido? Vamos a ver qué es lo que... La verdad es que vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Estamos viendo aquí una discusión bastante acalorada entre el line judge y nuestro head coach, el head coach de Drax, mejor dicho, Oscar Calatayud. Y nuevo seleccionador nacional. Y nuevo selección nacional, merecidísimo cargo. Uno de los entrenadores, si no con más experiencia en la Liga Nacional, de los de más experiencia. Y bueno, supongo que la penalización es... Por la protesta. Por la protesta del coach. Pero vamos, no entiendo muy bien. Pero en definitiva un coach siempre ha de protestar. Sí, no entiendo muy bien cómo se le saquen tarjeta amarilla en la banda. Yo estas cosas tampoco lo entiendo. Le han sacado tarjeta amarilla por algo que ha dicho, no sé. Porque yo nunca en la vida, hasta ahora creo recordar que hubiese visto un flag a un coach. Pero bueno. Lenguaje malsonante no ha habido porque se escuchaba desde aquí. Por eso, pero bueno, que... Yo creo que... Primero y 10. La reclamación era que eran... Reclamación eran 12 jugadores. Eran 12 y alguien tiene que contar. No los tengo que contar yo, ni Manolo. Los tiene que contar alguien en el campo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos los árbitros que tenemos y todos lo intentan con su mejor voluntad. Segundo y 10 en este pase. Pase iba dirigido al número 11, Sergio Condes. Tenía toda la pinta que era un screen pass, ¿verdad? Con el receptor aquí en el, correcto, en el receptor en el lado derecha. Uh-huh. Hay un poquito de falta de ajuste, falta de entendimiento. De hecho, el jugador que le estaba haciendo la pantalla es el que ha recibido el impacto del balón. Correcto. Y será segundo y 10 después de este pase incompleto. De momento, partido dominado por las defensas. Recordemos el único error que ha cometido el quarterback de Demons en aquel fumble cuando estaba en la goal line. De nuevo, tres. Aquí un otro ejemplo que estábamos comentando. Tres placajes fallados por parte de la defensa de Drax hasta que han llegado a parar al número 46, Levin, que está haciendo un buen partido, leyendo, buscando grupos, buscando huecos, llevando prácticamente él el peso de la carrera de su equipo. Es el único corredor que hemos visto en el backfield de Demons. Y será tercera oportunidad y unas 3 yardas. De nuevo, Drax tiene que emplearse a fondo para intentar detener a Black Demons y forzar de nuevo el punt, aunque es posible que la juegue. Muy cerca de la red zone ya de Drax. Ahí, buena jugada. Buena carrera exterior. Si se bueno, un flag, una penalización. Pues ahí tiene que ser en contra de Demons, si no, sí. No la tiras. Hay dos pañuelos en el campo por la ubicación. Aparte, queremos ser justos, que no se diga que somos de Drax, aunque lo somos, obviamente. Pero por la situación ha sido un clarísimo holding por parte de la línea de Demons, diría número 50. Sí, ya el hecho de que te tire pañuelo el umpire ya está tirando el negativo. Correcto. La situación del pañuelo central en un sitio que es de donde la línea se está empleando a fondo para bloquear a la segunda línea de defensa, pues indica que será contra Demons. Holding. Pues de nuevo Black Demons haciendo un buen drive y se complican la vida con alguna falta. Sí, pero bueno, es como estamos diciendo. Sabemos que a veces pues los árbitros son humanos y se pueden equivocar como todos, pero también pues son a veces los jugadores los que con sus errores cometen faltas. O sea, y si cometes falta,
perjudicas a tu equipo y es una falta de ejecución. Pero tanto tú como yo somos jugadores de ataque y sabemos que cuanto más difícil te lo pone la defensa, es más fácil cometer este tipo de errores. Y es lo que tiene que hacer Drax, correcto. Aumentar la intensidad. Sí, absolutamente. Absolutamente. Aparte de que, obviamente, cuando los jugadores de ataque hacemos faltas es porque la defensa nos sobrepasa. Nos está obligando. No hay otra. Tenemos que emplear... artimañas. Artimañas, lo que está a nuestro alcance para intentar cumplir nuestra función. De nuevo pase, bien posicionado, bajo presión. Muy bien ahora, buena presión. De nuevo Evans con el sack. Muy buen partido está jugando Evans, muy completo. Ahora un sack, ha recuperado el fumble en la yarda 8 cuando los demos estaban en cerca. Sí, lo que hablábamos de la gente que no ha jugado muchos minutos durante la temporada, que los tiene que aprovechar en estos momentos. Efectivamente, como dices muy correctamente, Manolo, Evans está aprovechando su oportunidad y está jugando un muy buen partido en defensa, de los mejores por ahora, atacando la línea, parando, y pues ya lleva un sack y un fumble y recuperado y muy bien. Y de nuevo Demons a por el punt. Muy buen punt de Black Demons. El jugador de Black Demons había intentado situarse delante de la bola para intentar cogerla antes de que llegase a la end zone. Al llegar el punt a la end zone, representa que el ataque empieza desde la yarda 20. Y bueno, pues... De nuevo otra oportunidad para Drax y vamos a ver si en esta ocasión consiguen los Drax estar más tiempo en el campo que tres y fuera. ¿Dónde crees que están fallando en ataque? Yo creo que es que ya da la sensación un poco, ¿no? Como que ya, diciéndolo un poquito finamente, están hasta las mismísimos ya de fútbol y es 26 de junio y lo que quiere la gente es irse para su casa. Es que la fecha esa típica... Y las fechas, pues claro, son unas fechas muy difíciles y demás. Cabe recordar también que un momento, vamos a hacer la jugada. Va profundo, buen pase al flat. Oh. Muy bien llegado, gran tacleo, gran placaje número 53, Jorge Félix, Velasco, contundente. Sí, señor, una jugada limpia, ese es el fútbol que nos gusta. Es que es como hay que llegar. Contundente, directo y muy buena tacleada del linebacker de Demos número 53. Como estábamos diciendo antes, la Copa de España normalmente se disputa como una pretemporada entre los meses de octubre, noviembre, diciembre. Debido a la pandemia, la situación tan atípica de este año no ha sido así. Por eso nos encontramos jugando Copa España a final de año. Pase incompleto. Obviamente hay alguna jugada que no ha funcionado bien, porque el pase ha sido lanzado muy por delante de la trayectoria de Guillem. Sin embargo, tenemos ahí una penalización. ¿Jugador inelegible? Contra Drax, vamos a ver qué penalización es. Posible sea jugador inelegible. Algún liniero que ha sobrepasado la línea de scrimmage en el pase. Vamos a ver cuál es la penalización. Correcto. Es jugador inelegible. La penalización es declinada. También, de nuevo, para los que estéis aprendiendo lo que es fútbol americano y tal, pues comentar que las penalizaciones no siempre se ejecutan, sino que esa opción del equipo que se beneficia de esta penalización, el decidir si toma la penalización o bien el resultado de la jugada, dependiendo de lo que sea más ventajoso para ellos. Y eso a veces es un poquito difícil de entender, ¿no? Para los que llegan nuevos, Manolo, decir, sí. No, hombre, si hay una penalización, como no hay... En este caso beneficia más que pierdan un down... Que no repitan 5 yardas más atrás, correcto. Exacto. Y tercero y unos 7 yardas. Ahora sí, bien recogido el pase, pero de nuevo muy atenta la defensa de Black Demons. Y de nuevo número 53, Velasco, realizando el tacleo en su zona, una buena defensa en zona de Black Demons y Velasco en el tacleo. Sí, en este caso la trayectoria en la zona corta no la ha beneficiado porque ha retrasado. Sí, o sea, claro, realmente Velasco lo único que ha hecho ha sido esperarse en su zona y el tight end la ha venido a la donde estaba él, ¿no? El tight end era hacia era la muy línea corta. Scrimmage. Decide retornar y oh. Bien parado.
Un buen placaje. Bien parado por nuestro número 13, Eudald Sabater. Tacleo abajo. Tacleo abajo, como tiene que ser. Muy bien hecho. Y los Demons de nuevo empezarán el ataque en su yarda 35. Partido hasta ahora dominado básicamente por las defensas. Y estamos viendo drives de ataque muy cortos, ¿no, Manolo? Sí, bueno, en Black Demons quizás ha abusado un poquito más del reloj, ha aprovechado más sus drives. Lo único que los drives eran bastante irregulares, avanzando y retrasando posiciones, y al final con el mismo resultado, pero han abusado más del reloj. Bueno, y lo que estamos viendo realmente es que últimamente la selección de jugadas de Drax han, así como al principio del partido habían hecho un poco más mix de pases y carreras, ¿no? Se han decantado por los pases y no les está funcionando, claramente. Han hecho dos drives, si no me equivoco, de tres y fuera. Con lo cual, no está funcionando. Buena jugada. ¡Ah! Un buen pase de nuevo del quarterback de Demons, David de Diego, hacia su número 11. No ha sido Sergio capaz de Condes. Y ha sido incompleto, sin embargo hay un pañuelo en medio de la línea. Contra la ofensiva, seguro. Contra la ofensiva. Holding, quizás. Correcto. Holding del número 50, que si no nos equivocamos, Jesús Fernández de Demons. Si no nos equivocamos, es el número 2, o sea, es el segundo holding que le pitan. Y bueno, tiene su explicación porque él está, que tiene alineado delante Evans, que está haciendo un gran partido, y entonces, pues, lo que estábamos diciendo antes, Evans seguramente en su juego está sobrepasándole y el otro, y el número 50 de Demos, nunca entra a otra alternativa que agarrar. De buena presión, se sale bien de la presión. ¡Oh! ¡Oh! Piña, ¿no? Sí. Mar Piña. Estuvo a punto de interceptarla. Buena jugada en esta ocasión de Drax, poniendo presión sobre el quarterback David de Diego, que ha tenido que lanzar bajo presión y en movimiento, y casi intercepción de... Sí, el pase se le ha quedado corto. Se le ha quedado corto y un poco atrás. Buena lectura de Marpiña, que casi ha tenido la intercepción en las manos, y que si hubiera sido una intercepción casi para retornar para que touchdown. Si no recuerdo mal, fue el MVP de MVP de la final. Jugó un grandísimo, grandísimo, grandísimo partido. Grandísimo partido. Y será segunda oportunidad. Segunda oportunidad y 20, y tiempo parado por los árbitros. Va a hacer una pequeña charla del referee con Chus, nuestro coordinador defensivo de Drax. ¿Algún comentario le ha hecho? Un comentario que no le ha gustado al referee, seguramente. Y segundo y 20. Segundo y 20, van al aire. Ahí va, buena presión. Muy buen pase. Gran pase de... Estaba solo, ¿eh? De ahí de Diego. Una muy buena lectura y muy buena trayectoria del número 6 de Black Demons, Jorge García. Ha encontrado el hueco en medio, exactamente entre la línea profunda y la línea de linebackers. Correcto. Llegamos al tiempo muerto de los 2 minutos. Han pedido tiempo muerto. Oh, perdón. No es tiempo muerto de los 2 minutos. Black Demons, que creemos que es el primer tiempo muerto. Correcto.
Con Lidertel, conéctate. Transpórtate. Conviértete en protagonista. La victoria está en Lidertel. Receptor, sí. Muy buen pase, David de Diego, el quarterback de Black Demons, muy bien asentado, buena lectura, manteniendo la calma, corriendo cuando ha necesitado y realmente jugando muy bien. Y primero y 10 en la yarda 18 y vamos a ver porque puede Black Demons tener la oportunidad de irse a media parte anotando, ¿no? Bueno, están buscándolo con ahínco, ¿eh? Sí, sí, ahora están ellos a la jugada de carrera, muy buena carrera, ¿eh? Va a ser holding, va a ser seguro. Holding, el número 50, seguramente otra vez. Vamos a ver, no es que nos quedamos en saber el número 50. Pero bueno, el holding es claro. Vamos a ver si es del número 50. Sí, porque había subido claramente a la línea de linebackers, a segunda línea a bloquear. Y aquí es donde a veces corres el peligro de agarrar a un jugador que es más rápido que tú. Vamos a ver de quién es la esto. Y aprovechamos ahora, como estamos haciendo antes, ¿verdad, Manolo? Para sí. Saludar. Sí, uno de los periodos más fructíferos, ¿no? Fruto del trabajo que se va desarrollando en Drags desde hace muchísimos años. Nito, creo que no se te oye, ¿eh? Estaban comentando en el chat. ¿Es posible que sea a ti a quien no se te oiga? De nuevo, Demons con un down largo. Presión, muy buena presión de Felipe Archilla. Placando muy, muy atrás, echando 5 yardas más atrás a Demons, que están prácticamente a 22 yardas del primer down. Tiempo muerto de Demons. Porque lógicamente algo no les está funcionando en este drive. Problema con el micrófono de Lito. Sí, no sé si se me oye. No sé. Tampoco os vais a perder mucho. Bueno, seguiré hablando yo. Vemos a Black Demons en una posición complicada. Un tercero y mucho.
han pasado una situación muy, muy, muy favorable para tratar de anotar antes del descanso y irse con ventaja. Creo que ya va, ¿no? Se me oye, ¿no? Bueno, ahí van. Continúa, Manolo. Hace buen pase, ganando bastantes yardas y dejando un cuarto a 5 yardas. A 5 yardas del primer down, con lo cual les da una oportunidad a Black Demons de intentar convertir el cuarto down. Van a por ello, Black Demons. Quieren anotar, cuentan con el tiempo. Ok, al aire, ahí va. Pase al medio, no hay nada. ¡Oh! ¡Qué fallo en la cobertura! Pase, gran pase de hacia el número 2. Touchdown del número 2, Matías Castaño. Y un gran drive, ha sido un gran drive de Black Demons. Jugador muy rápido, la cobertura no ha sabido seguirlo. Sí, gran fallo en la secundaria y un buen drive de por parte de Black Demons con esta. Bueno, lo ha intentado, o sea, ha movido las cadenas durante. Sí, al final. Sí, al final lo han buscado con más ahínco, buena selección de jugadas, buena ejecución, buena combinación de pases y carreras, y bueno, y por eso ha llegado este touchdown, que realmente vamos a decir con toda justicia que se lo merecían, se lo han merecido después del drive que han intento hecho, intento, ¿no? De extra point, el intento extra point, que sí, es bueno, es. Creemos, bueno, correcto, es bueno también, y 7-0, un puntito más, 7-0 en el marcador. Y bueno, Drax tendrá que reaccionar y aumentar la intensidad si es que quiere igualar y superar a los Demons. La verdad es que el quarterback ha aguantado muy bien. El quarterback está aguantado en el pocket hasta el momento justo de realizar el pase. La ofensiva de Black Demons, el quarterback número de Diego y el número 46, está jugando un gran partido y vamos a ver si los Drags reaccionan al mismo y vemos pues esa falta de un ápice más de intensidad y de actitud, que creo que es lo que necesitamos. De cualquier manera, también recordar que en el segundo tiempo el balón será para recibir Andrax y ahora debemos estar pues muy cerca de que finalice la primera parte. No sabemos exactamente cuándo debe quedar, vamos a ver si nos enteramos. Debe quedar muy poco tiempo. Sí, debe quedar igual minuto y pico, por ahí, no sé. ¿Han hecho el warning de los 2 minutos? Es que no me he quedado muy bien. Sí, lo han hecho. Si lo han hecho, pues entonces estaremos solo un minuto. No, el último minuto solamente. Chute de Black Demons, profundo. Muy buena patada. Fallo en la recepción de la pelota. Intentará salir de esa situación tan complicada, pero nos sitúa en la yarda 1. En la yarda 1 nos sitúa esa mala recepción. Una mala recepción del kickoff realizado por Demons, por nuestro número 6. Rúa, ¿no? Jordi Rúa. Uh-huh. Y bueno, una situación de campo bastante comprometida, que vamos a ver cuál es la que decide. Qué jugada decide utilizar el coach Calatayud, pero en esta situación de campo y con lo que queda, lo más normal es que haga una carrera de una jugada de carrera por el medio, ¿no? Un power, alguna jugada de fuerza por el medio, intentar salirse un poco de esa situación comprometida, ¿no? Porque directamente por un big play, ¿no? No. Ah, mira, creo que es media parte. Pues por suerte para Drax, porque la situación de campo era bastante complicada. Con esta jugada llegamos a la media parte y en la segunda parte recordar que atacarán, recibirán los Drags y empezarán atacando. Partido muy igualado hasta el momento y vamos a ver qué nos depara la segunda parte.
Bueno, perdonar, estamos aquí de vuelta para la segunda parte. Es que a Manolo y a mí nos han enganchado en el catering, ¿verdad, Manolo? Estábamos en el catering en el palco. Correcto. Estábamos en el palco VIP aquí con el catering, nos estaban haciendo caviar y whisky de todo y pues hemos aprovechado. Eso es lo bueno de ir a la zona VIP, ¿no? Eso es, entonces pues claro. En fin, bueno, volvemos al partido. Drax empiezan con la posesión en la segunda parte. Están en tercero y siete yardas. Parece que sigue con los problemas de Drax de la primera parte. Y ahora, en cuanto tengamos un momento, hablaremos de la Liga Europea, ¿no, Manolo? Aunque nos paramos dos o tres jugadas, habrá que hablar, ¿no? Sí, habrá un poquito, ¿no? Es un tema, bueno, como mínimo, dar de importancia. Vamos a ver. Recepción de Raúl en el flat, pero ha sido, creo mínima, que ha sido un screen pass, pero de nuevo la defensa de Demons ha estado muy atenta. Mínimo avance, con lo cual despejaremos. Cuarto down, tres y fuera otra vez. Bueno, vamos a aprovechar, pues vamos a comentar un poco de la Liga Europea ahora que empieza la segunda parte y tenemos este momento, ¿no? Y bueno, yo voy a dar mi opinión a título personal y que no representa a nadie más que a mí mismo. Entonces yo daré mi opinión y Manolo, pues tú dar la tuya, ¿no? Al final son opiniones personales. Yo creo que es una gran idea que haya una Liga Europea. Por desgracia, yo por la situación del fútbol americano en España y por lo menos en España, no sé en Europa, pero en España, la veo inviable económicamente totalmente. Y a nivel de lo que más nos importa, que son los equipos y la realidad del fútbol español día a día, lo que no puede hacer la liga esta, y más concretamente el equipo de los Dragons, es venir, llevarse, avasallar y hacer lo que les da la gana, sin contar a los equipos. ¿Cuándo se supone que cada plantilla, ellos tienen que tener 35 jugadores nacionales en el roster? Entonces, esos jugadores nacionales, ¿de dónde van a salir? Si no salen de los equipos españoles, ¿de dónde? Tienen que salir de los equipos españoles. De los clubes que juegan las ligas nacionales. Entonces, los 7-8 meses que no van a estar estos jugadores jugando en Dragons, ¿dónde van a entrenar? ¿Quién los va a mantener? ¿Quién va a aportar entrenadores, instalaciones, personal, competición y tal para que jueguen? Sí, sí, en definitiva esto es como que tú tienes un huerto, lo estás cuidando todo el año, sí, y vienen y se te llevan la fruta, ¿no? Y se llevan los melones sin pagar. Exacto. Entonces esto es lo mismo. Ahora cuando termine la liga y termine esta bonita aventura, que ojalá sea para mucho tiempo, pero en otro formato de la Liga Europea, pues cuando vengan los 12 jugadores de, por ejemplo, que se han ido a Dragons, vuelvan a Drax, ¿qué va a hacer Drax? Les va a decir, sí, volver, invertir 7, 8, 6 o 7 meses de entrenadores, instalaciones y demás, para que les vuelvan a dejar tiras por nada. No, hombre, no. Ya no es buena pillar a Drax ni a ningún equipo con el pie cambiado, ¿no? Entonces yo creo que, obviamente, lo que tendrán que hacer los equipos, los Dragons y los otros equipos de la Liga Europea, es que tendrán que contar con los equipos nacionales, tendrán que llegar a algún tipo de acuerdo en lo que es calendarios, costes. Tendrán que pagar algún tipo de canon de formación. Las ligas nacionales tendrán que verse también beneficiadas o compensadas por el trabajo que hacen aportando a esos jugadores nacionales. Claro, el problema es que desde el inicio esto es un proyecto totalmente privado, ¿vale? No ha contado con las federaciones, no ha habido ningún tipo de colaboración y ningún tipo de compensación a los equipos. Y claro, como tú dices, tú inviertes, tú haces un trabajo continuo, creas estos... Con trabajo creas estos jugadores que alcanzan un nivel como para competir en una liga como una liga profesional y ¿qué haces? Te quedas sin estos jugadores y continúas trabajando, ¿para qué? ¿No? Sí, o sea, empiezas a perder objetivos y empiezas a perder fuerza. No, y no únicamente eso, sino que dices, voy a invertir en estos jugadores y en su formación y en hacerlos crecer, en hacerlos desarrollarse y demás, ¿para qué? ¿Para que luego venga otro y se beneficie y se los lleve? Efectivamente. Entonces los equipos nacionales, estoy seguro, tanto sea aquí en España como en cualquier otro lado, este año les han pillado con el pie cambiado. Pero el año que viene no les van a pillar. Algo tendrán que hacer. Entonces yo creo que la supervivencia de esta liga pasa, lo primero, porque ellos encuentren una viabilidad económica que a mí se me antoja complicada, pero eso es su problema. Muy difícil. Pero a nivel de lo que es jugadores y demás, están condenados a entenderse con los equipos nacionales. Porque si no, no tienen otra alternativa. Si, por ejemplo, el año que viene, según he oído yo, cuentan de tener otro equipo en Madrid, representa que entre Madrid y Barcelona tienen que tener 70 jugadores nacionales de nivel. 70 jugadores nacionales. ¿De dónde los sacan? ¿De dónde los sacan? ¿Qué los van a tener? ¿Entrenando en la Olivera?
8 meses a la sombra en un campo de tierra, lo va a pagar los Dragons hasta que vengan. Claro, lógicamente uno de sus argumentos importantes es que lo que van a hacer es impulsar el fútbol americano de nuevo, con el tema del marketing, publicidad y demás, pero yo creo que va a ser todo lo contrario. El efecto va a ser mucho más negativo en los clubes nacionales, por lo que representa lo que tú dices, perder a todos estos jugadores y perder ese plus de competitividad. Absolutamente, ¿no? Estableciendo un paralelismo, salvando las distancias, pero para que se entienda bien, es como si la NFL viene mañana y se carga la NCAA, y se carga la liga universitaria y le pasa por encima y no respeta ni sus calendarios, ni sus protocolos, ni correcto, sus políticas, ni nada. Si la NFL se nutre de los mejores jugadores de la liga universitaria, la Liga Europea se tiene que nutrir de los mejores jugadores nacionales de cada país. Apoya a la Liga Nacional para que te dé esos jugadores. Si te la cargas, no cuentas con ellos, pasas de colaborar, pasas de sentarte con ellos a hacer nada y los asfixias y les robas los jugadores descaradamente, ¿cómo, qué futuro tiene eso? No, ninguno. Y además, como tú dices, ellos cuentan totalmente con que estos jugadores van a seguir trabajando, van a seguir mejorando con sus clubes, con los cuales tú no has tenido ninguna diferencia a la hora de ninguna diferencia, esto. Ni siquiera les has llamado para decir, oye, ¿te parece que me voy a llevar a los jugadores? ¿Qué podemos hacer? No, por artículo 33, aquí como un elefante en una cacharrería, paso y avasallo y abuso. Buena presión de drags. Y abuso. Y bueno, pues dicho esto, vamos a volver al partido. Conclusión, no, Manolo, digamos que conclusión es Liga Europea sí, pero así no. Así no. Correcto. Liga Europea no. Sí, todo lo que sin sea... Sin contar con nadie, no. Correcto. Todo lo que sea promocionar fútbol americano en Europa, adelante. Todo lo que sea promocionar fútbol americano, adelante. Todo lo que sea mejorar, adelante. Pero no de esta manera. Exacto. Y bueno, dicho esto, vamos a volver al partido que nos hemos aquí calentado y enrollado. Y nos encontramos pues un poco en la misma situación que hemos venido arrastrando durante la primera parte. Dominio de las defensas. Demons forzado a chutar de nuevo. Sí, un cuarto y treinta y tantas yardas. Cuarto y treinta y tantas yardas y un buen pan de nuevo de los Demons. Y los Drags empezarán en su propia yarda 30. Bueno, vamos a ver qué hace Drags ahora con un drive un poquito más cómodo que los que se han encontrado en las últimas dos. Sí, una mejor posición de campo, ¿no? Exacto. De cualquier manera, por lo que hemos visto hasta ahora en este poco rato, llevamos la segunda parte, Drax no parece que haya conseguido ese plus de motivación y de ganas de culminar y de ponerse al nivel que Drax tiene. Sí, básicamente lo que les falta es mejorar la intensidad y yo creo que mejorando la intensidad y la concentración conseguirán sacar adelante jugadas que ahora se les están complicando mucho. Absolutamente. Vamos a decir, toda la ofensa de Drax tiene que ponerse más en su sitio. Continúa, ahora ha cambiado la formación. No, continúa jugando con doble tight end y un solo running back. Sí. Balón para Morlands. Un buen segundo esfuerzo. Una muy buena jugada. Buena jugada en este caso. Una muy buena carrera de Edu Morlands, número 26. Segundo esfuerzo. Consiguiendo muchas yardas. Sí, realmente con ese movimiento lo que ha conseguido es el primer down. Por primer eso nos down, habría quedado sí. Muy justo. Una carrera que ha sido más bien mérito del running back que no de los bloqueos que tenía por delante. Correcto, porque le han llegado muy rápido y muy sí. Fácil. Y en esta ocasión ha estado muy efectivo Morlands. Otra jugada de carrera. Entrega la mano y ahora sí llega bien. Y buen trabajo de la línea de defensa de los Demons, tacleando a nuestro número 42, Javi Fernández, para una ganancia de unas 3 yardas y siendo segundo y 7. De nuevo jugada de carrera por parte de Javi Fernández, que en esta ocasión prácticamente no ha conseguido ninguna ganancia de yardas. Y nos encontramos con tercero y 5. Yeah.
Buena jugada, Skrin. Una muy buena jugada en este caso. En esta oportunidad, una jugada muy bien diseñada por parte de la ofensiva de Drax, con un pase de pantalla en el lado izquierdo del ataque. Buena recepción por parte del número 18. Rubén, y ha conseguido primer down y 10, y por primera vez en mucho tiempo los Drax en el campo de Black Demons. Jugada de carrera a la vez, de nuevo, buen bloqueo, muy buenos bloqueos, y sí señor, excelentes touchdown. Bloqueos y touchdown. Gran touchdown por parte del número 26, Edu Morlands. Una gran jugada de carrera siguiendo los bloqueos perfectamente en esta oportunidad, perfectamente seguidos los bloqueos, y una muy buena jugada por parte de la ofensiva de Drax, que en esta oportunidad sí que hemos visto a los Drax que queremos ver. Sí, correcto. Además, Edu es un jugador inteligente que a la que le das un poco de margen, sabe leer perfectamente los espacios. Correcto. Edu Morlands, un running back de primer nivel y en el cual tenemos mucha fortuna de tener en los Drax. Nos ha dado muchísimo en esta temporada. Sí, este año ha sido no eclipsado, pero sí que lógicamente Edu Molina ha hecho una gran temporada. El corredor que ahora se encuentra jugando en Alemania, en la ELF. Y los dos hacen una dupla buenísima. Edu Molina es un corredor más potente. Vamos a... El extra point ha sido bueno por parte de Drax, con lo cual empata el partido 7. Sí, tuvo la igualdad. Ahí, así. Y bueno, como decíamos, Manu, la verdad es que todo el backfield de Drax ha sido bastante compensado esta temporada, ¿verdad? Todos los running backs han jugado muy bien y han tenido una buena actuación. Y os volvemos a recordar en este momento que tenéis a vuestra disposición, si sois aficionados y socios de Drax, la gran promoción por parte de nuestro sponsor Lidertel, que os ofrece fibra a 300 megas, una línea móvil con llamadas limitadas y gigas ilimitados, y otra línea móvil con 200 minutos y 4 gigas, con 3 meses gratis, solo por ser socios o aficionados de Drax. Esta es la oferta que pone a vuestra disposición nuestro sponsor Lidertel, el cual de nuevo volvemos a agradecerle su apoyo y su colaboración con nuestra temporada. Sí, por lo que estamos viendo, hemos animado el chat. Sí, bueno, vamos a decir que estamos completando el partido, ¿no? Lo que el partido no está dando, lo estamos dando nosotros, que ya veníamos un poco a esto, ¿no, Manolo? Sí. Porque ya que vamos a ir un día, aunque nos pongan a parir o lo que sea, pues venimos un día, no venimos más, con lo cual... Un rato, y como hemos dicho, es una opinión personal, no se trata sí, de... Correcto, correcto, siempre es una opinión personal, pero claro, nuestra opinión personal está influenciada porque nosotros somos jugadores de Drax. Somos exjugadores de Drax y entonces, claro, vamos a decir que es opinión personal, pero no es opinión... objetiva, porque correcto, no puede serlo. Correcto. Pero bueno, básicamente por lo que estoy viendo en los comentarios, en ningún momento nosotros criticamos la actitud de los jugadores. Como jugadores que hemos sido, entendemos que te ofrecen una oportunidad para jugar a un nivel profesional, que es un buen escaparate, que en definitiva estos jugadores jóvenes lo que buscan son salidas, a lo mejor de tipo profesional para el deporte que están realizando, y que se vea recompensado todo su esfuerzo. O sea, absolutamente. Jamás vamos en contra de absolutamente. Del nosotros hemos sido jugadores y sabemos lo que representa cuando uno juega en Europa, cuando uno juega a un gran nivel, lo que representa, lo que uno le motiva y demás. Lo que nosotros estamos diciendo, o lo que yo estoy diciendo en este caso más específicamente, es que la Liga Europea no está siendo inteligente si lo que hace es que en vez de cuidar y potenciar lo que tiene que ser su fuente de jugadores nacionales, lo que hace es asfixiarla y matarla. ¿De dónde los va a sacar? Lo que es su cantera. Lo que es su cantera. Los equipos nacionales tienen que ser la cantera de la Liga Europea. Sí. Los 35 jugadores que van a los Dragons cada año tienen que ser los mejores jugadores de la Liga Española. Correcto. Como la selección. Por eso están obligados a encontrar sinergias. Correcto. Si mata a los equipos nacionales, ¿de dónde los va a sacar?
¿Dónde los va a sacar? Es lo único que estamos diciendo. Me da igual que sean Drax, que Black Demons, que Osos, que Mariners, que Potros, que Voltors, que quien sea. Es el mismo caso para todos. Y eso es lo que decimos. Los Dragons y la Liga se tendrán que sentar con los equipos nacionales, se tendrán que sentar con cada equipo, con la Liga o con quien sea, con la Federación, y buscar soluciones, porque si no, están condenados a matar la fuente de lo que tiene que ser su cantera. Nada más. Muy buena carrera de Demons. Volvemos al 8 partido. 8 yardas de carrera. Demons siguiendo su tónica de juego habitual, el que les ha dado hasta ahora muy buenos resultados, una carrera por el medio, consiguiendo unas 8 yardas. Sí, Gabriel está haciendo un buen partido, está siendo inteligente, buscando los espacios. La línea de ataque está trabajando muy bien la apertura de los espacios interiores. Muy buen partido de Demons. Drax ha conseguido igualar. Vamos a ver qué vemos de aquí hasta el final. Yo quizás diría que Black Demons está dando un plus extra que no está dando Drax. Pero tenemos que conseguir igualar la situación. Ahora hay igualdad en el marcador, pero si algún equipo ahora mismo se está viendo como dominante en el juego, yo creo que es Black Demons. Sí, bueno, vamos a decir que realmente por ahora Demons está siendo superior a Drax. Drax ha tenido la suerte, pero sí, pues en una jugada de destello de la calidad que realmente puede mantener Drax, Edu Morlans ha conseguido un gran touchdown merced a una carrera personal. Pero no está siendo la tónica del partido. La tónica del partido es que realmente, pues Demons está siendo mejor, está jugando un partido más completo, más equilibrado, y Drax está jugando un partido con muchos altibajos, acusando mucho las faltas, los jugadores que les faltan defensa, y bueno, hasta el momento eso hace que tengamos un resultado de empate y el partido muy abierto. Ahí va Demons después de esta buena carrera con segundo y 2 yardas en su propia yarda 32. Jugada por el medio. Muy buena presión. Muy buena esta muy buena jugada de la línea de la defensa de Drax número 50. Ya es Al-Alami. Muy buen tacleo y consiguiendo para pérdida de yardas y poniendo de nuevo a Demons en una situación un poco más comprometida con 3rd y 5 en su yarda 30. Sí, no solo ha logrado hacer un buen blitz y llegar rápido al corredor, sino que ha conseguido cerrar bien el placaje. Ha provocado el fumble, pero que ha sido recuperado por el mismo corredor. 3rd y 5. Va al aire. Muy buena recepción. Muy buena recepción del número 2. Buen placaje. Muy buena jugada por parte del número 2 de los Black Demons. Matías Castaño con una gran recepción. Y después de la recepción, un buen avance de yardas, bajando el cuerpo y bajando la cabeza ante el tacleo. Sí, ha sabido protegerse. Ha sabido protegerse muy bien y ha sido una gran jugada. De nuevo, un gran pase por parte del quarterback David de Diego, y sigue manteniendo ese tono de un partido correcto, completo, manteniendo la calma, aprovechando el tiempo que le está dando su línea. Sí, el quarterback se ve cómodo cuando se sitúa en el pocket, la línea le está dando bastante tiempo para realizar ahí el pase. Ahí vemos de nuevo una muy buena jugada y de nuevo Evans llegando al tacleo. Sí. Evans, otro tacleo por parte de Evans. Gran trabajo de la línea de Demons. Buen trabajo por parte de la línea de Demons, abriendo huecos y una buena ganancia de yardas, otras 8 yardas para Demons y nos colocamos en segundo y unas 3 yardas en la yarda 38 del campo de Drax. Veo que tenemos a Raúl Cernuda de safety, que acaba de abrir al lado derecho de la defense. Tenemos un safety de altura. Sí. Supongo que habrá habido alguna. Vamos a ver también, claro, obviamente. Obviamente, de nuevo intentando la carrera por el medio. Y de nuevo, Evans con el tacleo. Otro tacleo más de Evans, que está realmente jugando un muy buen partido. Y, sin embargo, creemos que ha conseguido el primer down. Sí, será primer down. Y Black Demons, aprovechando el buen trabajo que está haciendo su línea de ataque para mover el balón y mover las cadenas.
Sí, fíjate que tenía tres jugadores de la línea bloqueando por delante de él en el momento en que lo han placado. Eso nos gusta a nosotros, ¿eh? Ver esos jugadores de la línea. Correcto. Bloqueando 10, 15 yardas. Realmente lo que parece ser que estamos viendo es un poquito de falta de llegada a la jugada de la segunda línea de Drax, ¿no? Es un poquito lo que parece ser que yo aprecio que nos está faltando a Drax, ¿no? Pase incompleto, buena presión en esta oportunidad por parte de nuestro número 13, Eudald Sabater, y ha habido unas ligeras protestas por parte del quarterback de Demons, argumentando que había sido un golpe tardío, pero el referee no lo ha considerado así. Pase incompleto y por lo tanto estaremos en segunda y 10. Trips izquierda. Y de nuevo carrera por el medio. Sigue, buen segundo esfuerzo. Un muy buen segundo esfuerzo y tercer esfuerzo, casi por no decirlo, por parte de Gabriel Levín, que está llevando el peso de la carrera del juego de carrera de los Black Demons, consiguiendo otra buena cantidad de yardas. Debe estar por las 80 ya, o 70, 80, sí, muchas yardas. Sí, está corriendo mucho. Muchas yardas, siempre, básicamente está corriendo por el medio, golpeando, machacando la defensa de Drax, que obviamente no está encontrando la forma de atajar esas carreras por el medio. Bueno, yo soy de la opinión de que si algo te funciona, no lo cambies. Ahí está, juego simple, directo, ahí está, de nuevo vuelven con la carrera. Buenísimo hueco. Fumble. Recuperado por Drax. Otro... Bueno, lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Sí. Un error, de los pocos, por no decir el único error que ha tenido Levin en todo el partido, en un momento importante también, y esto motiva el fumble y el cambio de posesión. Seguramente en algún cambio de ritmo ha cambiado el balón de mano. Bueno. Y cuando te pillan en ese momento de cambio del balón, es fácil que puedas saltar. Así es. Lo difícil es bueno, los jugadores de defensa lo que intentan es sacar el balón y arrancárselo de la mano del running back, y claro, para el running back también es mucho trabajo buscar hueco, mantenerse activo, cambiarse el balón de mano, todo a la vez a veces motiva que haya este tipo de errores. En cualquier caso, fumble, error por parte del número 46 Levin, que hasta el momento estaba jugando un partido impecable, y hay un cambio de posesión, el balón para Drax, penalización a su vez para Black Demons. Creemos que va a ser un tipo de falta personal. Sí, a balón, a pelota muerta, falta personal por parte de Black Demons, una penalización de las que decimos absolutamente innecesarias, ¿verdad? Correcto. Y significa que Drax comenzará su drive en una aún mejor posición. No solo pierdes el balón, sino que encima te penaliza. Correcto. ¿No? Pierdes el balón, pierdes 15 yardas, penalización absolutamente estúpida, innecesaria, y mejor posición de Drax para iniciar el drive. Primero y 10 en la yarda 30. Jugada de carrera para Javi Fernández, bajando la cabeza y consiguiendo un buen número de yardas en una jugada de potencia por el lado derecho del ataque de Drax. Sí, es la jugada clásica de Javi. Es un jugador muy potente. Él va al golpe, sabe al que hueco, con el golpe. Al bulto. Te puede dar dos o tres yardas, sí, a veces. Sí, te dan el primer down. No, correcto. Cinco yardas en la jugada, no hay que pedir más. Segundo y 5 y una buena situación. Motion por parte de Drax. Y repite básicamente con la jugada. Ahora están más atentos. Muy atenta la defensa de Black Demons. Número 32. No sé si es el cornerback o el free safety que subió a realizar el tacleo. El número 32. Álvaro. No entiendo ni mi propia letra, perdonad, ¿eh? Álvaro Cansinos, ¿pone? Es posible, Cansinos. Álvaro Cansinos, número 32. Disculpar si no hemos dicho bien el nombre. En cualquier caso, muy buena jugada. Tercero y 3. Jugada muy importante para este drive de los Drax. Y de nuevo a la misma jugada y muy bien parado, carrera por el medio de Javi Fernández y parado excelentemente por la línea de defensa de los... de Black Demons. Y quería hacer un comentario. Y volvemos a 3 y fuera. Aunque quería hacer Vamos un comentario en el chat para que vean que estamos atentos de lo que comentan y tal. He visto un par de comentarios con respecto al tema del pintado del campo.
Correcto. ¿Vale? Desde fuera se puede apreciar, desde aquí lo estamos viendo bien, se puede apreciar que a lo mejor la pintura no es la correcta. Llevamos muchos años en esto, nos hemos chupado el tener que pintar el campo nosotros mismos muchas veces. No se trata de pintura, se tiene que entender que nosotros pintamos con talco, porque no tenemos campos propios. Todos los equipos de España tenemos que utilizar campos que nos ceden, y no podemos pintar con pintura, que sería lo ideal para que hubiera mejor calidad en apreciar dónde está el balón, dónde están los límites del campo. Lo tenemos que pintar con talco, y muchas veces sería necesario volver a repintar en las medias partes, porque el talco es muy fácil que se borre con la pisada. Entonces, sabemos que eso es un problema a veces, que se puede apreciar por la imagen, pero no hay otra manera de hacerlo. Nuevo drive para Black Demons. Creo que ha sido cambio de cuarto, ¿verdad? Correcto. Ha sido cambio de cuarto y estamos ya en el cuarto. Seguimos con el empate a 7. Casi parece un partido de, no sé, de waterpolo. Sí. Un partido waterpolo, 7-7. Sí, un marcador corto. El marcador corto denota pues un poco las alturas de la temporada también. Muy buena jugada en esta ocasión. Para la presión número 42, creo que ha sido. Presión 1-1. ¿El 1? El 1. Número 1, creo que es Junior, ¿no? Sí. Número 1, Montse Poiro. La jugada un jugador junior. Una buena oportunidad también para los juniors para reivindicarse. Muchos juniors, de hecho, creo que por los comentarios en Black Demons también están jugando muchos jugadores juniors. Muy importante para ellos. Muy importante, una final de Copa. No, segundo y 13. En el delay, y de nuevo creo que ha sido Evans. Vamos a ver quién. Sí, bueno, Felipe. Cuenta Cleo por parte de Felipe, que ha parado el cuerpo, que está toda rota. Audal está fuera. Y Audal Chabatín. Tiempo muerto solicitado por los árbitros. Tenemos un hombre de drives lesionado, aunque no parece ser de gravedad. No es decir, Audal Sabater está recibiendo atención. Y esperemos que se recupere rápidamente. Aprovechamos también para agradeceros a todos que seáis tan activos en el chat y que comentéis de todo un poco, ¿no? O sea, la interacción es positiva, nos gusta y representa que cuando hay comentarios y demás sobre el tema de la Liga Europea y demás, pues esto está activo y despierta, cada uno tiene su opinión y eso es importante para nuestro fútbol y para el deporte que todos amamos todos. Y vamos ahí con ese tercer down y 10, también down importante para Black Demons. ¡Pase profundo! Muy buena cobertura por parte de nuestro número 6, Jordi Rúa. Sí, una deflectación involuntaria. Una deflectación involuntaria con el casco. Sí. Y bueno, mitad fortuna, mitad está en el sitio. La cuestión es que ha sido pase completo. Por otro lado, una jugada que si hubiese sido pase completo, si iba solo. Jugadón. Si hubiese completado el pase fuera de Black Demons, esto habría sido la jugada del partido hasta ahora. Y hubiese sido un touchdown de... Muy buen pase. El pase ha estado muy bien realizado. El pase estaba en su sitio. No podemos decir que se le haya quedado corto porque el pase ha sido larguísimo. El pase ha sido largo, bien colocado y demás. Y viene a continuar lo que está siendo una buenísima actuación por parte del quarterback de Black Demons. Ahora, en funciones de Panther.
Manta ya ha sido para tirar cohetes y ha dejado el balón en... Un mal pan. Ha sido un mal pan, la verdad. Un mal pan. Que se dedica a Oreba mejor que a Panther. Un mal pan. Porque no hay otra opción. Y bueno, ha dejado el balón a medio campo y lo que... No, ha dejado el balón actual realmente en el propio campo. En el propio campo de Black Demons. 47. Y una buena situación de Drax para iniciar este drive. Se antojan unos minutos finales interesantes, ¿eh? Con un resultado tan ajustado. Vamos a ver de qué es capaz Drax en este drive. Sí. Carrera exterior por la derecha. Carrera exterior, Javi, muy buena, se mantiene sus pies. Y estas también, pues las características. Ha salido de los límites en primero. Las características de lo que es Javi como jugador, un running bar rocoso, difícil de tumbar, que cuando coge carrería y cuando coge potencia, pues es difícil de parar porque es rocoso y bulky. Ya estamos, segunda jugada, bastante parecida a la primera. En esta oportunidad, muy atenta la línea de... Sí, no se han ejecutado bien los bloqueos. No se han ejecutado y obviamente el coach Calata bastante enfadado con la ejecución, sustituyendo a número 76, dando entrada a número 69, Miki Riera. Nueva jugada a la mano o muy bien placado por la defensa. Muy bien posicionada la defensa en esta jugada, se ha leído bien. Creo que los minutos ya van pesando, ¿eh?, en las piernas. Los minutos, los meses, el calor, junio, sí. San Juan, todo va pesando. Y estamos en tercero y siete, una jugada muy importante también para este drive de Drax. Pase, se la queda. Buena jugada de Sergi. ¡Ahí va Brady! ¡Mucho Brady! Ha preferido asegurar el primer down. Back to back Brady. Bueno, soy inteligente, como que se ha de proteger. No, y siendo consciente de la importancia de conseguir primer down y de avanzar en esta jugada, se ha jugado al tipo. Habréis visto, para los que estáis aprendiendo, que el quarterback se ha tirado por delante. Esto se hace para que no lo toquen y protegerse cuando hace una carrera para ganar yardas. Se tira por delante para que no lo tacleen. Sí, en el momento en que el quarterback se desliza con las piernas hacia adelante, no puedes ir a golpearlo. No puedes ir a golpearlo, correcto. Primero y 10. Muy buena jugada de opción, muy bien diseñado ese engaño. Estupendísima bien, llegada del número 22 de Black Demons. Muy buena lectura. El 22 es el que no teníamos en el roster, no sabemos. ¿Y qué número es? ¿De Diego? El jugador número 22 de Diego. Que pues no es, sé por qué es motivo otro no de Diego. Salía en. Hay David de Diego y otro de Diego. Ah, son los hermanos de Diego. Bueno, pues los dos están aportando muchísimo a este partido para Black Demons, tanto el que juega quarterback como el otro. Sí, sí, que nos disculpen nuestra ignorancia. Que nos disculpen especialmente los aficionados de Black Demons. No lo hacemos a propósito, simplemente pues no nos aparece en el roster. De cualquier manera, una buenísima jugada de Diego, que juega en defensa, número 22. Y ahora ha sido un pase incompleto por parte de Drax y será tercero y unas 8 yardas. Hay otro jugador lesionado, nos parece, de Drax. Creemos que es Javi Fernández, que se ha lanzado en un dive intentando alcanzar el pase que le había lanzado nuestro quarterback Sergi Gonzalo. No ha conseguido atrapar el pase, lo cual hubiese significado un touchdown. Y estamos en este momento, está siendo atendido por los fisios de Drax y esperamos que se recupere rápidamente. Así lo hace, se recupera y se va a retirar a la banda Javi. Y estamos en tercera y 5 y los Drax desde luego están en field goal range
vemos que entran varios jugadores a la ofensiva de Drax. Tercer down bastante importante, puesto que en caso de conseguir primer down se colocarían en primero y gol desde aproximadamente la yarda 7. Jugada bastante importante, ahí van, pase, jugada de pase, abierto. Raúl Cernuda, touchdown. Y touchdown. Raúl Cernuda. Excelente recepción del número 14, Cernuda, pase en los números. Gran pase de, muy buen pase, de sí. Sergi Gonzalo, gran pase en una jugada que era muy importante. Han conseguido este gran pase de touchdown, una ejecución perfecta. Pase bien ejecutado. Pase bien ejecutado. Consiguió la separación del cornerback que le estaba que tenía encima. Consiguió la separación en lo que se supone que tiene que hacer un receptor. Conseguir esa separación que le dé. De las pocas veces que hemos conseguido que nuestros receptores se distancien. Así es. Nuestro número 14 de Cernuda mostrando su calidad, que como ya hemos visto en tantos otros partidos, y consiguiendo un gran touchdown. El extra point es bueno. Y 14-7 por parte de Drax, que les da la, que le da la vuelta al marcador en este momento. Y vamos a ver si no. Momento importante para ver la reacción. Momento importante y vamos a ver si no les va a dar la victoria. Porque visto que está siendo un partido de anotación tan corta, un marcador tan ajustado podría ser definitivo. Ahora importante la respuesta en este primer drive. La respuesta y sobre todo que la intensidad de la defensa de Drax, que es la que tiene que. Bueno, ahora es cuando hay que sacarlo. Y volvemos de nuevo a recordaros la grandísima promoción que tenéis a vuestra disposición como aficionados y socios de Drax por parte de nuestro patrocinador Lidertel, consistiendo en fibra de 300 megas, una línea móvil con llamadas y gigas ilimitados y otra línea con 200 minutos y 4 gigas con 3 meses gratis. Os podéis pasar todo el verano utilizando megas y hablando por la cara. A ver qué nos da esto. Esto es nuestro patrocinador Lidertel, al cual una vez más le agradecemos mucho su apoyo y su colaboración con nuestro equipo. También agradecimiento a los pequeños sponsors que nos ayudan año tras año. Todos, todo el mundo que forma parte de la familia Drax desde tanto tiempo, siempre agradecidos y valorando su aportación, sea la que sea. 14, ¿no? Buen retorno por parte del número 2 de Demons, Matías Castaño, que también está realizando un buen partido. Hay otro hombre de Drax que se encuentra lesionado. Vemos otro hombre de Drax lesionado. Se nota que estamos en el cuarto. Yo creo que estamos en el cuarto, ¿no? Cuarto, debemos estar aproximadamente, deben quedar unos 3-4 minutos, 5 minutos. Sobre unos 5 minutos deben quedar en este último cuarto. Situación de partido inmejorable para Drax con esta ventaja de 14-7. He visto lo visto durante todo el partido hasta este momento con poco dominio de los ataques. Estaba claro que quien estuviera por encima en el marcador en el último cuarto tenía más las de ganar. Básicamente, si la defensa de Drax, vamos a decir que mantiene la intensidad que se le demanda y que se le presupone y ejecuta como tiene que ejecutar, pues en principio se tendría que llevar el partido Drax, pero no vamos a adelantar acontecimientos y vamos a esperar, porque también es cierto que la ofensiva de Black Demons ha estado jugando un partido bien, muy serio. El quarterback de Diego ha estado completando buenos pases. Muy buen quarterback, sí, señor. Realmente han tenido la mala suerte de que tanto el quarterback de Diego como Levin han hecho dos errores en momentos cruciales. Y eso les ha perjudicado, pero por otro lado, tanto de Diego como Levin han hecho un gran partido. Y vemos a ese retira Evans, que ha estado de la defensa de los Drax, que ha estado jugando un muy buen partido. El jugador más activo, con varios tacleos, fumble, recuperado, sacks, etcétera. Primero y 10, screen pass. Y en esta oportunidad, muy bien leído por parte de la defensa de Drax, el screen en el lado izquierdo del ataque de Demons.
Pase de pantalla al número 2, Castaño. Rápida reacción de la defensa de Drax, tacleando y permitiendo un muy poco avance de yardas, unas 2 yardas, 2-3 yardas. Y será segunda y 7. Un drive muy importante para Demons, porque en caso de no completar y tener que devolver el balón, podría significar el final del partido o el final de las posibilidades, reducir muchas posibilidades de Demons para intentar igualar. Jugada a la mano con el número 46, Levin, y en esta oportunidad, sí, de nuevo muy atenta la defensa de Drax. Número 51, veterano eterno Felipe, en el tacleo. Muy atento, tercero y 5. Y ahora sí, vemos que la defensa de Drax está dando la talla, manteniéndose activa, llegando a la jugada en el momento en que se supone que tiene que hacerlo, permitiendo muy poco avance de yardas. Y tercera y 5, que es un down súper importante. Se me antoja casi crucial no dar una respuesta rápida, ¿eh? Si no consiguen aquí primer down, se la tendrán que jugar seguramente y vamos a ver. Tercero y 5. Van al aire, pase, buena cobertura. Buena pase. Cobertura. ¡Wow! Buena recepción del número 2. Gran muy recepción buena. Por parte del número 2, Castaño. Grandísima recepción, pero vamos a ver porque hay una penalización. Vamos a ver, hay dos pañuelos. Es posible que haya empujado el. Vamos a ver cuáles son los pañuelos. ¿Al córner? ¿Que haya utilizado el brazo para ganar distancia? Vemos, yo creo que uno de los. Seguramente los dos son contra Demons. Vamos a ver de cualquier manera porque. De cualquier manera, si es uno para Demons y uno para Drax, recordar también a los que estáis aprendiendo las reglas del fútbol americano, el funcionamiento, en caso de que haya un pañuelo para cada equipo, los pañuelos se anulan y la jugada se repite. Vamos a ver, hay dos faltas, una a favor de una para cada equipo. Hay un holding por parte del ataque y una interferencia de pase por parte de la defensa. Correcto. Como os estábamos comentando. Para los que estáis aprendiendo el funcionamiento y las reglas de fútbol americano, cuando hay un penalti, una penalización cometida por cada equipo, ambas penalizaciones se anulan, la una anula a la otra y lo que hace es repetirse la jugada desde el punto previo sin pérdida de yardas para ninguno de los dos equipos. Con lo cual volveremos a estar en tercero y 5. Sigue siendo una situación de campo crucial para Black Demons, que tienen que conseguir primer down en esta jugada si es que quieren seguir vivos en el partido. Se ha abierto un pequeño debate en el chat con el tema de los juniors de Black Demons, que jugaron la final ayer, que si juegan no pueden jugar en menos de 24 horas. Creo que era un tema que ya conocía Drax y que, de hecho, Drax ha dado el permiso. Drax no ha puesto ninguna oposición. A ver, vamos a ver. Lo que tendríamos que estar todos contentos, tanto me da igual seamos de un equipo o de otro, es de estar contentos de que se haya podido jugar Liga Nacional este año, de que hayamos jugado una competición que ha sido interesante, que ha sido emocionante, que hayamos podido vivir una grandísima final como se vivió en Badalona y que hayamos podido también jugar la Copa de España. Entonces, quiero decir. El staff de Drax es lo que buscaba. Quiero decir, lo que tendríamos que buscar todos los equipos es, hablando en plata, dejar de cogernosla con papel de fumar. Y ir a lo que hay en lo que interesa, que es que ha habido competición, ha habido una liga bonita, emocionante, y estamos jugando la Copa España, que hoy se va a terminar. 1:40 según. 5:40. A todo esto. Demons que había conseguido primer down gracias a un gran pase con una recepción, gran recepción por parte del número 11 de Black Demons. Número 11 de Black Demons, Sergio Conde, había hecho una gran recepción consiguiendo el primer down. Y ahora nos encontramos con segundo down y 7 y quedan unos 5 minutos para el final del partido. Creo que con nuestro trabajo de hoy estamos haciendo más grande a G. George.
Yo creo que sí, yo creo que a partir de ahora Nick Jones se va a tener que poner las pilas. Que clonar. Fatal muy snap por parte de muy mal snap. La jugada del partido sin ninguna duda. Sí, no podía venir en peor momento. Un mal snap por parte del center de Black Demons, que se ha ido por encima del quarterback, que ha tenido que correr hacia atrás para recoger el balón, lo cual ha provocado una pérdida de yardas de, no sé, 25-30 yardas. Brutal. En peor momento no les podía venir. Yo creo que puede ser la jugada definitiva del partido. Vamos a ver. Es muy jodido, aunque queda mucho tiempo. Y se coloca, y nada más que para tercer down. O sea, golpe anímico. Golpe anímico, se coloca en tercer down y unas 30 yardas. Un error seguramente fruto del cansancio. Todo nuestro respeto y mérito, si estos chavales junior están ahí jugando una final, yo vine a jugar a Barcelona, es algo que no hay palabras. Nuestra felicitación para ellos y nuestro respeto. Y tercero y muy largo. Tercero y muy largo, profundo. De Diego buscando recepción. Y un buen pase. Buen pase de cuerva de Diego. Sin embargo, vimos una penalización. Una falta previa, sí. Dos faltas que muy probablemente van a ser para Demons. Falta será un holding. Previa. Falta previa. Es muy difícil para la línea mantenerlo. Es muy difícil cuando tienes semejante presión. Holding. Hay dos. Hay una penalización por cada lado. De nuevo, al haber una pena, como ya hemos comentado antes, al haber una penalización para cada equipo, ambas penalizaciones se anulan y se repite el down en las mismas condiciones en las que había previamente. Con lo cual seguiremos en tercero y muy largo. Black Demons obligados a hacer una jugada de vamos a decir, básicamente de Hail Mary, de milagro, sí, para conseguir primer down. La secundaria de Drax, que estará atenta profunda para evitar que consigan primer down. Y bueno, yo personalmente preferiría despejarle y confiar en que la defensa logre hacer un 3 y 4. Sí, Drax, yo también visto lo visto, ¿no? Visto aquí, lo visto, aparte de que los ataques no minutos han estado más bien justitos, sobre todo el de Drax. Y yo también, pues seguramente haría lo mismo. Vamos a ver este tercer down, qué es lo que consigue hacer Black Demons. Con tres abiertos a la derecha, seguro va a ser una jugada de pase. Ahí está, plantado, una jugada de pantalla. Sube bien la defensa de Drax, buenos bloqueos, oh, y lástima. Llega. Lástima, ha sido una buena al tacleo. Jugada. Bueno, importante que han conseguido sacar el balón muy, muy arriba en su campo. Sí, han hecho una buena ganancia de yardas, han ganado unas 20 yardas o por ahí, o 15 yardas o por ahí. Y se encuentran en cuarto down y 20. Y vamos a ver. Seguramente van a el head coach de Demons debe estar pensando como tú, Manolo. Yo y van a, sí, van a chutar y confiar en que su defensa fuerce a Drax a un three and out o una, y una pérdida o siempre una recuperar una posesión. Tienes que confiar en tu defense. Panto otra vez, que no es que sea larga. Corta la patada, pero bueno, patada corta. Suficiente para que sacar la presión. Patada corta, volvemos a decir con cariño que de Diego es buen, es quarterback, no es punter. Sí, no entendemos por qué está chutando él. Quizás bueno, porque no deben tener nadie, no deben sí tener nadie para esto. Sí, sí. Pero bueno, antes hemos decir visto a Brady también chutando. Claro, mira, es el día de los quarterbacks chutadores. Los quarterback esto estamos a ver siempre, es como en los penaltis de fútbol. Para hacer punt hay que estar. Exacto. Como que chuta el penalti. Es muy fácil hablar, pero hay que hacer el punt y tal, ¿no? Sí, es una responsabilidad que asume. Dos minutos 30 segundos nos acaban de chivar desde el campo, que es lo que queda en este partido. Primer down y 10 para Drax, si saben carrera, manejar bien, ¿no?, el tiempo y tal, pues jugando tienen el partido carrera en su mano. Y conseguir un primer down. Y en caso vaya delay of game, seguramente. Pues empezamos mal. Delay of empezamos game mal. Delay of game, os recordamos que, de nuevo, para los que estáis aprendiendo de este deporte, el delay of game es una penalización que se da cuando el equipo que está atacando tarda más de 25 segundos en sacar la jugada. Entonces, es una pérdida de 5 yardas y repetición de down, con lo cual, primero y 15.
Vamos, buscamos un pase profundo hacia Raúl. ¡Ay! A la punta de los dedos. Por primera vez en todo el partido, pues el coach Calatayud decidió colocar dos running backs en el backfield. Una jugada de play action. Y ha sorprendido a la defensa. Cuando obviamente lo más normal era que hubiese intentado una carrera para correr el reloj. El coach Calatayud ya nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas. Y entonces pues ha optado por un play action, un pase que no ha segundo sido completado. Y un poco largo. Segundo, y ahora sí, jugada de carrera por el exterior. Lástima, cortando no hacia funciona. Adentro. Face mask. Nos va a dar el primero. Qué lástima. Lo que face mask, de los errores. Ha sido un claro face mask. El sí. Referee lo ha visto claro, de enseguida tira el pañuelo. Por parte del número 9 de Black Demons. Si es lo que han pitado, creo que nos dará el primero y 10. Y esto quizás sea ya... Por parte de Alejandro Alonso ha sido un face más claro. Vamos a ver si deciden que ha sido voluntario o involuntario, si es de 5 yardas o de 15 yardas. Es más. Creo que han sido, creo que es de 15 yardas. 15 yardas, con lo cual, pues seguramente esta jugada le da el partido a Drax, seguramente, ¿no? Estamos en primer down y 10. Después de esa penalización de 15 yardas, debemos de estar muy próximos al 2-minute warning, al tiempo muerto de los 2 minutos. Y de nuevo, dos corredores en el backfield de Drax. Pues Demons está cerca de cerrar una temporada en blanco que se le antojaba muy bien al principio. De hecho, yo he disfrutado mucho viendo los partidos de Demons, ¿eh? Han jugado con mucho nivel, han anotado mucho, el ataque funcionaba perfecto, la defensa, los fichajes tiempo le ayudaron a crecer de nivel. Y la verdad es que los he seguido bastante. Bueno, si se nos permite el debate y el comentario, vamos a decir que es muy posible que Black Demons se haya convertido en el mejor equipo de Madrid. Sí, que hayan superado a Osos. Que han superado a Osos. Es posible que nosotros desde fuera, desde Cataluña, vamos a decir que lo vemos de esta manera, ¿no? Wow. Que hoy por hoy, pues tanto el nivel de esos juniors como del nivel de equipo, como de club, que el tamaño, la importancia que han cogido, hacen que a día de hoy sea posiblemente... justo decir que han superado a Osos como el equipo de referencia en Madrid, ¿no? Sí, con permiso de los Osos, ¿eh? Pero bueno, de nuevo, opinión personal. Salvando las diferencias. Sí. Y ahora vamos a un vídeo. Vamos a ver si Drax aprovecha el tiempo muerto para... Bueno, y después este... Para dar las instrucciones necesarias para soportar este tiempo muerto. Drax realmente tiene el partido a su alcance, con dos menos yardas, de 2 minutos. 2 yardas del primer down, ¿eh? 2 yardas del primer down. Formación cerrada. Felipe, número 51, en ataque, como bloqueador. Y primer down. Y consigue primer down y más. Esta es una de las características de Javi, de que cuando piensas que ya está muerto, resucita como en The Walking Dead. Y ahí consigue ese primer down. Primero en 10 y creo que este puede ser el drive del partido. Los Demons se ven obligados a pedir tiempo muerto para que no corra el reloj, aunque realmente, pues, con cada jugada
se les pone más complicado el tema. Qué bueno, se ha abierto debate en el chat ahora con lo que hemos comentado sobre osos. Que quede claro que no hablamos de equipos segundones ni de nada por lo más parecido. Nosotros hemos peleado contra osos durante 2 décadas y hemos compartido selección. Bueno, aparte vamos, nosotros son un equipo enorme. Aparte vamos a decir una cosa. Yo creo que si alguien beneficia que haya esa rivalidad entre ellos, osos, correcto, y demons, es a ellos mismos. Efectivamente, como aquí pasa con Drax y Pioneers durante muchos años. Ha pasado durante muchos años. Hoy en día no hay competencia. Hoy en día no hay competencia, pues porque Pioneers está jugando. Pioneers no supo sobreponerse a una mala época. Correcto. A un relevo generacional. Correcto. Entonces nosotros, el comentario que hemos hecho con el objetivo no es con la intención de denostar a osos y encumbrar a Black Demons, sino de realmente pues ver que esa es una situación que sea en Madrid que es beneficiosa para ambos equipos, porque la rivalidad local hace que ambos equipos vamos a decir que intenten aún más promocionar y alcanzar objetivos más ambiciosos, ¿no? Correcto. Nadie ha llamado oso segundo ni los vamos a llamar nunca, jamás en la vida. Osos es un grandísimo equipo. Lo que hemos llegado a pelear. Grandísimo equipo. Y de hecho también podemos hacer otro comentario para que vean que no es así. Demons tiene 0 jugadores en Dragons. Correcto. Y Osos tiene unos cuantos. Eso es. También es un indicativo, ¿no? También es un indicativo. Sí que es a título individual. ¿Por qué Demons no tiene ningún jugador en Dragons y si lo tiene Osos? Bueno, pues ahí va otro debate. Bueno, debates se pueden abrir muchos. Lo importante es que estamos viendo una buena tarde de fútbol, un marcador igualado. Nos buenísima ha permitido llegar aquí. Buena jugada por el centro de Dumourlands. Felipe, nuestro Felipe número 51, jugando en ataque de bloqueador, echando el resto. Se nota que es el último partido de la temporada, todos dando lo máximo. Ahora no te puedes guardar nada, ¿no? ¿Para qué lo guardarías? No, ahora ya no. Felipe obviamente no está jugando nada. Ahí jugando formación cerrada con un solo receptor. Y tercero y pulgadas. Buena jugada, buen bloqueo y primer down. Y partido terminado. Primer down, ya se acabó. Primer down y final del partido, seguramente. Esto va a significar ya el final del partido, puesto que Drax pondrá rodilla. Y bueno, pues en un partido que en un principio no pintaba nada bien y en el cual Demons ha estado llevando la manija claramente, pues al final se lo va a llevar Drax. Merced también a unas jugadas individuales. Y bueno, se acabó. Aquí se termina el partido. Drax planta rodilla, final del partido. Nuevo título. Badalona Drax, campeones de España. 5 años de Copa. 14-7, doblete de Drax. Y temporada en blanco para Black Demons. Desgraciadamente para ellos, sí, sí. Ellos aspiraban a todo a principio de temporada. Correcto. Igualmente, felicitaciones. Han llegado a las finales de ambos torneos. Dos finales. Que es una cosa muy importante. ¿Por qué no decirlo? Jugar la final contra Drax no es jugarla contra cualquiera, no es, esto es así. Sí, obviamente está demostrando que es el equipo más fuerte, ¿no? Y volvemos a lo que hemos dicho antes. Felicidades a los Drax, un nuevo título, la historia y la leyenda de Drax continúa, mejor equipo de España. Sí, felicidades a todos los Drax, felicidades a los jugadores, los felicidades al staff. Felicidades a toda la familia Drax. Felicidades a nosotros, Manolo. A nosotros, ¿no? Sí, por haber pasado un buen ratito. Claro, hemos pasado un buen rato. ¿No? Os agradecemos vuestra atención, vuestra tolerancia con los errores de estos novatos. Y bueno, ahora se procede a la entrega de premios. Jordi Soler, número 5, recibirá otro nuevo título de campeones. ¿Y qué resumen hacemos del partido, Manolo? Bueno, pues que ha tirado oficio Drax de nuevo, como pasó un poquito en la final, y ha tirado oficio ante un equipo que a priori parecía mejor preparado para ganar el partido. Les ha costado y bueno, poco a poco han ido ganando intensidad. En la segunda parte se ha notado mucha más presión por parte de la defense
y el resultado es que hemos podido anotar y a ellos los hemos dejado en blanco. Correcto. Al final se ha repetido un poquito, no lo mismo, no en el mismo, en la misma dimensión, pero se ha repetido un poquito lo que pasó en la final de la Liga Española, ¿no? Los drags tirando de oficio, tirando de veteranía, tirando de experiencia. Correcto. Y los Demons han jugado un partido súper serio, súper completo. Han tenido una muy buena actuación tanto del quarterback de Diego como del número 46 Levin especialmente. También destellos de calidad por parte del número 2 Castaño y demás. Con el agravante o con aparte el hándicap de que han venido con muchos juniors que habían jugado el día anterior. Y eso es, vamos, de quitarse el sombrero. Con lo cual, felicidades también a Demons porque han jugado un partido muy serio, muy completo. Han tenido la mala suerte que han cometido dos o tres errores muy importantes, sí, en momentos cruciales que podían haber cambiado el signo del partido. Y bueno, pues felicitar a todos, ¿no? A los equipos, jugadores y todos los que forman parte del fútbol americano nacional por haber completado una temporada que ha sido muy difícil por las consecuencias de la pandemia. Y felicidades a Drax, que consigue un nuevo doblete y otro más a la buchaca. Yo lo que quiero es saludar a mis hijos, se lo he prometido. Un beso enorme para mi hijo Manel y mi hija Jana, que me han dado el tiempo suficiente para estar aquí. Bueno, vamos a aprovechar también, Manolo, ¿no? Ya que estamos aquí, a saludar a nuestros colegas veteranos de nuestra época, ¿no? Que nos esperan en el chat de veteranos. Cuentos, ¿no? ¿A cuántos puedo saludar? Descartín, Esteve, Angoy, Champi, ¿quién más podemos hablar? Dinosaurios que han estado aquí. Ferran Ginás, David Medrano, Jordi Soler. A ver si alguno se retira ya, que ya va siendo hora. Y bueno, agradecer a todos estos jugadores que sigan aumentando la leyenda de Drax. Y sobre todo, pues al staff técnico, a la directiva y a todos los que colaboran con Drax. Sí, la verdad, deseamos un buen viaje de retorno a Demons, sobre todo son muy difíciles estos viajes que realizamos en el fútbol nacional y volver con una derrota en el cuerpo. Bueno, es lo que hemos dicho, se pueden ir con la cabeza muy alta, han jugado un partido muy serio. Totalmente. Han estado en disposición ha podido ser un partido que ha podido ganar cualquiera y yo te diría más, ha sido un partido mucho más abierto este que el de la final de liga, aún con todas las circunstancias. Así es, la celebración lógica, va a haber la entrega de trofeos. ¿Trofeos? Bueno, hemos visto el primer plano. Nos dicen nuestros compañeros aquí de la realización que vamos a seguir hasta que se produzca la entrega de trofeos. Pues vamos a aburrir la hostia, ¿eh? Pues sí, claro, ya no sé de qué vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar? Ah, bueno, no, si por hablar podemos hablar. Bueno, ¿no? Nos piden por aquí que digamos otra vez cómo nos llamamos, ¿vale? ¿Cómo nos llamamos? Bueno, pues yo me llamo Lito Sanfid, número 56. Bueno, número 56 hace más de 10 años, ¿eh? Número 56, jugué los drags 3 años inolvidables, del 2002 al 2004. Y ¿qué conseguimos en esos años, Manolo? Yo qué sé, 32 victorias consecutivas... Sí. Tercer y cuarto mejor equipo de Europa, de hecho, semifinalistas de Eurobowl, jugamos contra Black White Lions. 5 ligas, 2 copas de España y 3 copas Cataluña, que también se disputan. Correcto. También son partidos. Muchos partidos europeos ganados contra Moscow Patriots, contra Paris Flash, contra Stockholm Big Machines. De hecho, en nuestra temporada siempre, de los 2-3 partidos que jugamos en Europa, siempre teníamos una victoria. Correcto. En las fases de grupos, si no hemos pasado, siempre ha sido por diferencia de anotación. Correcto. ¿Eh? Finalista de la Liga de la UEFA, ¿no? De la FAF Cup, que jugamos contra los Graz, ¿no? Austria, sí. Contra Austria en año 2002. Sí. Luego nos tocó jugar semifinales contra Braunschweig Lions. En Braunschweig con 10 o 13 mil personas, ¿te acuerdas ahí? Partidazo, una super experiencia. Sí. Para que os hagáis una idea, pues nosotros fuimos, esto era año 2003, ¿no? Fuimos 2003 contra Braunschweig. Correcto. El sponsor de Braunschweig era Mercedes-Benz. Mercedes era el sponsor de Braunschweig. Pedazo de estrella en medio del campo. Una estrella ahí en medio del tal. Tenían todos los jugadores que tenían americanos, eran de División 1. Y bueno,
una gran experiencia. Y luego el otro año jugamos contra Bérgamo, Bérgamo Lions. Efectivamente. Y bueno, pues... siempre tratábamos de disputar con lo que teníamos, lógicamente. Siempre había muchísima diferencia, correcto, de nivel entre el fútbol en España y sobre todo los países del norte. Italia también, Italia, Alemania, Austria. Países muy potentes, a nivel... Pero de, bueno, de que en aquellos años un equipo español, vamos a decir, de las ligas menores europeas, llegase al top 4 de Eurobowl, pues... Como recuerda Devesa, nuestro querido Devesa, el equipo de los samoanos. Correcto, los samoanos, nuestros queridos samoanos... Que eclipsaban el sol. Que no ganamos para somieres. Uno de los angelicos se cargó tres somieres de cama, que debía pesar durmiendo en mi casa 160 kilos. Efectivamente. De angelico. Bueno, buenos tiempos. Intentaba fichar lo mejor que se podía con los presupuestos que se manejaban. Y bueno, la diferencia, sin embargo, entre, por también hacer un poquito así, entre los drags de entonces y los drags de ahora, es que ahora, antes éramos un equipo y ahora somos un club. Sí, como club se ha crecido mucho en infraestructura. Tenemos una cantera, tenemos 50 niños que juegan a flag. Nuestros niños han quedado campeones de España de flag la semana pasada en Salou. Felicitaciones para ellos, felicitaciones para los coaches de nuestro equipo de flag. Y bueno, ahora vamos a proceder, se procede a la entrega de trofeos de esta final. Con la... ¿Sabemos quién es el MVP? El MVP va para Edu Morlans. Ahí vemos a Edu Morlans, el MVP de la final. Qué gran jugador, bueno. Gran jugador que ha aportado muchísimo esta temporada. De Mallorca. Vino desde Mallorca. Voltos, no sé. De Voltos. Que lo digamos y que no se enojen. ¿Cómo me ha puntuado hoy, Y ahora... Ahora a los Black Demons la entrega de medallas como finalistas. Vemos al nuevo presidente de Federación Española. Sí, vemos al recientemente nombrado presidente de la Federación Española, José Luis Soler, personaje único, emblemático, indiscutible, irrepetible del fútbol americano nacional, que ha conseguido... que actualmente ocupa el cargo de presidente de la Federación Española después de ser presidente de Drags durante muchísimos años. Y un aplauso para, y felicitaciones para Black Demons, que de nuevo, contando con todos los juniors y todo, han jugado un partido súper serio, han venido a competir y, sí, y nos han dado alguien tiene que perder, partido. Les ha tocado a ellos en las dos finales. Sí, y como hemos dicho, ¿no? Dos o tres errores, que han sido básicamente los únicos errores que han hecho, momentos puntuales, es lo que les ha privado de estar más en disposición incluso de conseguir, sí, la victoria. Sí, ha sido. Porque han jugado un partido muy serio y muy completo. Se han penalizado muchísimo esas faltas puntuales. Correcto. Entrega el trofeo. La presidenta de Drax entrega el trofeo de subcampeón, que recoge número uno quarterback David de Diego, que ha jugado este grandísimo partido. Recoge el trofeo de subcampeón. Y ahora suponemos que el trofeo de... Ahora van a pasar los Drax a recoger sus medallas de campeones. Ahí van pasando todos. Javi, Miki, Gina, Soler. Pues se me pone la piel de gallina pensando, cuando eran nuestros momentos en recoger los trofeos de primero. Yo creo que las medallas deben ser las mismas, yo creo. Bueno, sí, seguramente. Han cambiado la pegatina, ¿no? En serie. Y comprar un stock ahí de 5 o 10 mil medallas a algún chino, ¿no? A precio. Pero bueno, lo importante pero es que te la den. ¿En algún momento en que la encuentras o la tienes guardada? Sí, sí, yo las tengo, no te las enseñaba. Sí, sí, hombre. Tus hijos te comentan, papá, ¿esto qué es? ¿No? Claro, oye, ¿y esto qué? ¿Te tocó en la feria, sí, en el tiro con de la
¿Con la carabina de aire comprimido o qué? O... Están comentando en el chat el tema de la gorra. Sí, es que José Luis es el señor de la gorra. De hecho, en la boda de Jordi Soler se presentó con la gorra. O sea, os podéis imaginar. El día y que en le la recepción ve... en la Generalitat de Cataluña. El día también. Que le veáis sin gorra es que está enfermo, le pasa algo. No, de hecho, casi no se le reconoce cuando se quita la gorra. Ahí está el Cuenca Paraca, el staff de Drax. Y bueno, felicidades a los Drax, campeones de esta Copa de España, doblete, otro más. Y ahora recibirá la Copa como campeón de Liga, campeón de la Copa. Drax, y no sabemos por qué no la recoge Jordi Soler, que tendría que ser lo suyo. Ya ha recogido muchas. Y ahí están los Drax, campeones de Copa. La ha recogido Iván Ian Palmón, el 1.54. Ahí está la típica celebración, ¿no? Sí. Y bueno, después de esta entrega de trofeos y ceremonia de los campeones y subcampeones, vamos a dar por finalizada esta transmisión, ¿no? Realización. Terminamos ya, ¿no? Ya está. Y bueno, agradeceros a todos esta temporada de fútbol americano que hemos seguido. Muchas gracias por vuestra atención y por su paciencia. Por la paciencia. Perdón por los errores. Y un abrazo a todos y muchísimas gracias. Gracias, Manolo, ha sido un placer pasar este rato contigo. Muchas gracias por darme la oportunidad de comentar el partido y muchas gracias a todos los que habéis seguido la retransmisión. Hasta otra, hasta un abrazo. Próxima temporada. Ya hemos quedado.